Muy buenos días. El Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco desea darle las más cordiales bienvenidas y agradecer a cada uno de ustedes por su presencia en este seminario Escenarios Participativos para el Ordenamiento Territorial hacia la Sustentabilidad del Paisaje. Este evento tiene por objetivo dar a conocer los trabajos de tesis que fueron y que actualmente están siendo desarrollados dentro de un proyecto FONDESIT, denominado Escenarios Participativos para el Ordenamiento Territorial hacia la Sustentabilidad del Paisaje en la Región de la Araucanía y los Ríos. La difusión de estos proyectos de tesis busca contribuir al debate público, político, sobre los desafíos que enfrenta la macrozona sur de Chile en la reducción de la incertidumbre para la toma de las decisiones, pensando en un futuro sostenible, de manera que estas decisiones no afecten la cantidad y calidad de nuestros recursos naturales, los flujos de bienes y los servicios ecosistémicos y, con ello, la calidad de vida de la población. A continuación, invitamos al doctor Mario Romero, director del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Temuco, quien se dirigirá a nosotros con unas palabras de inicio. Don Mario. Muy buenos días. También muy buenos días a todas y a todos esta mañana. A nombre del Departamento de Ciencias Ambientales, la Facultad de Recursos Naturales, es un honor también para mí saludarles en esta mañana, en una mañana en donde celebramos también el cumpleaños ya número 22 del Laboratorio de Planificación Territorial, una ya dos décadas en la cual nuestro laboratorio es un pilar fundamental para el desarrollo de la planificación territorial, no solo de nuestra región, sino que de toda la macro zona sur. Va a ser un seminario sin duda muy enriquecedor en el marco del ordenamiento territorial, con una temática muy interesante que tiene que ver con la participación respecto de la toma de decisiones, de estos desafíos que nos invitaba Catherine esta mañana, de lo que representa la macro zona sur para el ordenamiento de nuestro paisaje. Sin duda que esto se alinea también con la estructura de lo que nos invita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a trabajar la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad del paisaje. De tal forma que este seminario genera el interés intrínseco de parte de nuestra facultad que se transmite al público, y la idea es que hoy día podamos tener una jornada de comunicación, de diálogo, de reflexión respecto a estas temáticas. Y qué mejor hacerlo también con estudiantes que representan parte de la investigación del proyecto que se indicaba inicialmente. De tal forma que abrazo cada una de las iniciativas, son 22 expositores, por lo que tengo entendido, perdón, sí, dos expositores que van a presentarnos sus avances de trabajo esta semana, de este día, de tal manera que felicito la iniciativa. Que tengan todas y todos ustedes una grata jornada de mucho aprendizaje y por sobre todo de mucha comunicación e intercambio de saberes. Sin más, nuevamente que sea una gran jornada y felicito a su director, doctor Fernando Peña, por no solamente estos 22 años ya de cumpleaños de este laboratorio, de liderazgo de este laboratorio, sino que a todo el equipo multidisciplinario que lleva y enarbola la bandera de nuestra universidad a toda la macro zona sur de nuestro país. Muchas gracias, doctor Mario Romero, por sus palabras. A continuación, también queremos invitar unas palabras al director del Laboratorio de Planificación Territorial, el doctor Fernando Peña. Muy buenos días a todos y todas, en especial a nuestros expositores, que son la savia nueva que hoy día está en el laboratorio. El Laboratorio de Planificación Territorial, como LPT, que le denominamos, ¿cierto?, ha sido siempre un espacio donde hemos puesto la esperanza y nos ha inspirado el trabajo en los recién titulados, en los jóvenes, y de una u otra forma ha sido un semillero en el cual se ha formado una escuela disciplinaria basada en la geografía y en la planificación del territorio. Hoy, al cumplir efectivamente ya 22 años desde ese 23 de marzo
de 1999, cuando dábamos inicio al laboratorio, siendo decano don Osvaldo Rubilar. Es muy grato poder tener esta actividad con estudiantes de pregrado de la carrera de geografía, con estudiantes del magíster en planificación y gestión territorial de nuestra universidad, pero también con estudiantes del magíster en gestión ambiental territorial de la Universidad de Talca, que están trabajando en nuestro proyecto FONDESI, y también estudiantes del programa de doctorado en ciencias agropecuarias. Es por tanto muy gratificante tener estas presentaciones que van a mostrar el abanico y también la diversidad de temas y la riqueza de temas que se están trabajando en el proyecto FONDESI 118-19-54, ¿cierto?, de escenarios participativos para el ordenamiento territorial. Muchas gracias a nuestro director de departamento por acompañarnos en nuestra actividad, también a todos quienes están presentes hoy día en este seminario, y esperamos, ¿cierto?, que este trabajo sea muy enriquecedor y siga aportando al conocimiento y desarrollo de los territorios regionales en Chile. Después de tanto trabajo que hemos desarrollado nuestro equipo, seguimos siendo aprendices en este mundo de lo visible e ignorantes de la energía que nos habita y nos mueve, como señala nuestro Premio Nacional de Literatura, El Icura Xiguaylá. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por sus palabras. A continuación, iniciaremos el primer bloque de estas presentaciones, las cuales corresponden a los proyectos de tesis que están relacionados con los servicios ecosistémicos e instrumentos de planificación territorial. Los servicios ecosistémicos corresponden a la contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Esa definición ha tenido un gran desarrollo a lo largo de los años, donde se han integrado aspectos ecológicos y territoriales, refinado su concepción en pos de mejorar su operatividad e inclusión en las decisiones políticas de la política pública. Por otra parte, los instrumentos de planificación territorial pueden ser considerados como una hoja de ruta del ordenamiento territorial, donde de forma horizontal y multiescalar buscan un desarrollo integral y armónico de nuestro asentamiento. A continuación, Fabián Argandoña, geógrafo, magíster en planificación territorial y candidato a doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Católica de Temuco, nos presentará su trabajo de tesis doctoral titulado Servicios ecosistémicos en paisajes productivos agrícolas de secano y su integración en instrumentos de planificación territorial. Proyecto de tesis que actualmente está desarrollando en el programa de doctorado en ciencias agropecuarias de la Universidad Católica de Temuco. A todos nuestros invitados recordamos, y a todos los expositores, que el tiempo máximo de presentación es de 10 minutos. Y también invitamos a todos nuestros espectadores en este momento a dejar todas sus consultas en el chat que se encuentra habilitado. Luego de generar estas preguntas, nosotros como equipo las vamos a rescatar y al final de este seminario yo dirigiré cada una de las preguntas a los expositores correspondientes. Así que los dejamos invitados a dejar todas sus dudas y sus consultas en el chat. Entonces dejamos a Fabián con esta presentación. Muchas gracias, Catherine. Voy aquí a compartir pantalla. Estoy presentando sin problemas, ¿verdad? Sí, adelante, Fabián. Ya. Muy buenos días. Mi nombre es Fabián Argandoña Castro. Yo soy geógrafo de profesión. Formo parte también del programa de doctorado en ciencias agropecuarias de la Universidad Católica de Temuco. Y en esta oportunidad voy a presentarles parte de lo que es mi proyecto de tesis, proyecto que inicié hace algunos meses atrás, por lo tanto, en esta instancia no puedo entregar resultados tan avanzados, pero sí quiero aprovecharlo para poder relevar la importancia
que tiene la evaluación de servicio ecosistémico en sistemas productivos, sobre todo en la macrozona sur de Chile. Mi proyecto de tesis básicamente trata sobre la evaluación de servicio ecosistémico en paisajes productivos agrícolas. Me he querido basar en lo que es la región de los ríos y la región de la Araucanía, en estos paisajes de secano, y también cómo esta evaluación de servicio ecosistémico puede integrarse en la generación de instrumentos de planificación territorial. Para comenzar, es importante mencionar que el concepto de servicio ecosistémico, ¿cierto?, está muy relacionado con lo que es el paisaje. Y en este sentido, para poder relacionar lo que es el paisaje al territorio, es importante poder relacionarlo a través de este concepto de sistema territorial, el cual es entendido como esta construcción humana que es realizada a través de prácticas que ejerce la población sobre la naturaleza. Esta construcción humana está conformada por diferentes componentes, como por ejemplo la población, las actividades, el medio físico, las leyes, las instituciones, que en el fondo son las que se relacionan mediante interacciones y le dan cierta funcionalidad a este sistema. Por lo tanto, estas relaciones son las que se visualizan a través del paisaje. Por lo tanto, este concepto de paisaje podríamos entenderlo más bien como un objeto de observación de las relaciones que existen en un territorio. Es así como, por ejemplo, no solamente hay que hablar de paisajes cuando hablamos de sistemas naturales o cuando hablamos de un medio rural. Perfectamente pueden existir ciertos paisajes que son urbanos o paisajes derechamente mixtos. Ahora bien, el concepto de territorio se ha visto abordado de distintas formas a partir de lo que son las ciencias y las disciplinas que lo tratan. Por ejemplo, dentro de la geografía se ha entendido a través de lo que es el ordenamiento territorial. Este ordenamiento territorial básicamente es esta disciplina técnica y política que busca, ¿cierto?, lograr un desarrollo equilibrado del territorio bajo un concepto rector. Sin embargo, el ordenamiento territorial ha nacido más bien desde una noción urbano-centrista, centrado netamente en lo que son las ciudades. De hecho, gran parte de los instrumentos de planificación territorial se han enfocado en su principio en este sistema urbano. Sin embargo, a lo largo de los años se ha puesto un mayor interés en las dinámicas rurales. Por lo tanto, estos instrumentos también han avanzado, ¿cierto?, y han abarcado este tipo de territorio. Ahora, dentro de las dinámicas de los espacios rurales, también han existido periodos históricos que han marcado ciertos hitos, como por ejemplo la Revolución Verde, la cual, ¿cierto?, se traduce como este proceso de intensificación de la producción. Sin embargo, esta intensificación de alguna forma ha tenido que también ser regulada por la necesidad de las demandas sociales o de lo que ha pasado, ¿cierto?, más en la actualidad, como el crecimiento de la población, el consumo de biocombustible, la creación de leyes destinadas a la protección de espacios naturales, y así como también se han empezado a utilizar conceptos nuevos, como es la seguridad alimentaria, como es, por ejemplo, los servicios ecosistémicos, que hacen referencia, ¿cierto?, a los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, como, por ejemplo, la regulación de bienes y servicios, soporte y los mismos servicios culturales. Y también se han evaluado los paisajes a través de su multifuncionalidad, lo que corresponde en el fondo a la capacidad que tienen los paisajes para sustentar múltiples beneficios a la sociedad a partir de sus ecosistemas presentes. Y así como autores como Brandt, en 2003, han establecido que existe una estrecha vinculación entre la heterogeneidad del paisaje y los suministros de servicios ecosistémicos, lo que se debe a procesos como la industrialización, la transformación del paisaje o que los vuelve cada vez más monótonos y monofuncionales. Por otro lado, disculpa, Fabián, apagaste tu micrófono. Creo que se nos fue la conexión de Fabián. Esperaremos un momento a ver qué sucede. Parece que hubo un error con su computador. Sí.
Bueno, vamos a esperar entonces, vamos a seguir y luego vamos a dejar la continuidad de Fabián. Lamentablemente ocurrió este error técnico, que por lo visto sigue conectado, pero por lo visto está teniendo error de compartir en la aplicación. ¿Fabián nos escucha? No. Bueno, entonces ahí está. Entonces seguiremos con la presentación que viene a continuación. Esperemos un momento, me dice Fabián que volvió. Volví, volví. Ahí tiene, perfecto. Sí, bueno, son cosas que pueden pasar. Sí, no te preocupes. Comparte pantalla, si puedes, por favor, en donde ibas, para que podamos continuar. Ya, perfecto. Adelante. Tienes que compartir como presentación. La tienes del otro modo. Poner en presentación. A ver, voy a presentar de nuevo. Compartir pantalla ahí. Pero la PPT como presentación. Ahí sí. Ahí sí. Adelante, ya. Fabián. Bueno, entonces, retomando un poquito, yo les comentaba por qué es necesario evaluar los servicios ecosistémicos en paisajes de secano, principalmente porque los paisajes de secano son paisajes en los cuales vive gran parte de la población. Son sectores que también existen condiciones climáticas, ¿cierto?, que las hacen débiles a ciertas actividades productivas cuando supera su capacidad de carga. Y también porque gran parte de la población que vive en estos sectores son poblaciones que están bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, existen también inequidades sociales importantes. Ahora, si nosotros revisamos los paisajes de secano de la región de la Araucanía y la región de los ríos, podríamos determinar que son regiones que son muy similares en términos de actividades productivas, pero a partir de la cobertura de suelo, existen diferencias también relevantes, como por ejemplo que gran parte de la actividad agrícola, ¿cierto?, se concentra en esta región de la Araucanía, mientras que la región de los ríos más bien se ve en cobertura a escala general, ¿cierto?, de sectores de pradera. Ahora, si nosotros esto lo revisamos con lo que es el cambio de cobertura de suelo, vemos que existe también un común denominador en el cual en ambas regiones crece lo que son las plantaciones forestales, quitando cobertura agrícola en el caso de la Araucanía y también quitando cobertura de praderas en el caso de los ríos. Si revisamos algunos datos socioeconómicos, ya podemos darnos cuenta que, por ejemplo, a partir de la pobreza multidimensional, la región de la Araucanía también tienen índices muy elevados de pobreza multidimensional, superando incluso el promedio país, siendo las comunas de Saavedra, Galvarino y Cholchol las comunas con mayor pobreza multidimensional, las que se encuentran, ¿cierto?, en estos paisajes de secano, mientras que en la región de los ríos los números son más bajos, pero aún así siguen superando el promedio país, caracterizándose Corral, ¿cierto?, Río Bueno, como comunas también con altos índices de pobreza multidimensional. Entonces, para cerrar, quisiera establecer que existe una estrecha transformación entre lo que es el uso de suelo con lo que son también los desequilibrios territoriales, ¿ya?, como la pobreza multidimensional. Por lo cual existe una necesidad de mejorar la comprensión de las dinámicas que configuran estos sistemas productivos. En segundo punto, proteger los valores ecológicos de los sistemas productivos es sumamente necesario, ya que de esta forma se pueden poner en función múltiples beneficios que cumplen los paisajes de secano y de esta forma considerar bienes y servicios ecosistémicos. Y por último, que existe una necesidad de potenciar instrumentos de planificación territorial en paisajes productivos rurales y de esta forma identificar una mayor pobreza multidimensional, lo que implica también un menor acceso a recursos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu presentación, por esta interesante presentación en relación a la región de la Araucanía y a la región de los ríos. Para continuar con nuestro programa, a continuación invitamos a Loreto Calderón, estudiante de Geografía de la Universidad Católica de Temuco, quien nos presentará su proyecto de tesis titulado Zonificación de Servicios Ecosistémicos en el Curso Inferior del Río Maullín,
una base para su priorización en procesos de ordenamiento territorial en áreas costeras. Adelante, Loreto. De acuerdo. Un momento. Ahí sí. ¿Me da la opción? Sí, es que no me abría la... Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, en modo presentación, sí, el PowerPoint. Ahí sí. Súper bien. Adelante, Loreto. Bueno, buenos días. Me presento, soy Loreto Calderón, como acaban de presentarme, ¿no es cierto? Soy estudiante de la Universidad Católica de Temuco, de la Universidad de Geografía, y esta es mi investigación, ¿no es cierto?, para optar al título de licenciada en Ciencias Geográficas. Bueno, la investigación tiene nombre de zonificación de servicio ecosistémico en el curso inferior del río Maullín, una base para su priorización en procesos de ordenamiento territorial en áreas costeras. El río Maullín se encuentra localizado, a modo de introducción, ¿no es cierto?, en la región de los lagos, específicamente en la cuenca del lago Llanquihue. Conceptualizando inicialmente, los servicios ecosistémicos se definen como todos aquellos beneficios que nosotros podemos obtener de estos ecosistemas, ¿no es cierto?, ya sea de forma directa o indirecta, y generalmente se traducen en la clasificación de provisión, regulación y servicios culturales. Por otra parte, la ordenación territorial, el ordenamiento territorial, es la proyección espacial, ¿no es cierto?, de la traducción de las políticas económicas, sociales, culturales o ecológicas y ecológicas de toda la sociedad, que busca el objetivo, el desarrollo económico equilibrado de las regiones. También se define como la base para que las sociedades puedan expresar sus aspiraciones dentro de un marco político administrativo concertado. En este sentido, ¿no es cierto?, la investigación tiene su análisis dentro de una zona costera. Entonces se busca analizar desde esa perspectiva la importancia y la valoración de los servicios ecosistémicos asociados a humedales costeros y su posible interacción, ¿no es cierto?, a nivel de los instrumentos de planificación territorial, local y regional. Bueno, el rol de los humedales, ¿no es cierto?, como sabemos, tienen grandes alcance, pueden ser productividad biológica, diversidad de hábitat, propiedades equilibrantes, filtros naturales y barreras naturales. Esto básicamente se va a traducir en todos los beneficios que podemos obtener, como ya dije, de forma directa o indirecta, aportando nuestra calidad de vida y desarrollo de la sociedad. La problemática a la que nos enfrentamos se sustenta básicamente en el cambio climático, ¿no es cierto?, desequilibrio entre la relación del hombre y la naturaleza, el medio ambiente, pérdida de estos ecosistémicos, la actividad en el uso del suelo y también cómo se maneja la toma de decisiones, ¿no es cierto?, dentro de la gobernanza. Bueno, la justificación de la investigación tiene inicialmente una base investigativa de una incógnita que aparece en mí como residente de la comuna de Maullín, ¿no es cierto?, en cuanto a los servicios que ofrecen los humedales que presta el curso inferior de la cuenca. Son aproximadamente 11.000 hectáreas de humedales, de los cuales 8.000 están declarados santuario de la naturaleza. Entonces, siguiendo con esto, ¿no es cierto?, la incógnita se basa en las principales actividades productivas sustentadas en servicios ecosistémicos de humedales costeros. Identificar cuáles son. También se busca reconocer, o si existen, ¿no es cierto?, a través de la participación local, impulsores de cambio, ya sean directos o indirectos, relación entre tipos de humedales costeros y los servicios ecosistémicos específicos que estos prestan para la comunidad, y si existe un ciclo sustentable de los mismos. También aporte del servicio ecosistémico dentro y fuera de los límites urbanos, o sea, qué alcances tienen y qué potencial puede tener a nivel de interacción rural y urbana que se da, ¿no es cierto? En ese contexto se analiza y se tiene también interés en ver la Ley de Humedales Urbanos 21.202, viendo cuáles son sus implicancias en el territorio, ¿no es cierto?, en cuanto a los lineamientos y decretos que se van planteando. Y por último, ¿cómo aportan
cómo aportar desde el ordenamiento territorial a escalas locales, ¿no es cierto? Esas básicamente son las incógnitas que dan base a la justificación de la investigación. Y por último se presenta el área de estudio, ¿no es cierto? El área de estudio es el curso inferior, la desembocadura del río Maullín. Como se observa ahí, ¿no es cierto? Las principales localidades son Maullín y Carelmapu. Es una zona costera con bastantes recursos naturales, muchos humedales, y básicamente las actividades productivas locales se sustentan en estos servicios: actividad pesquera, agricultura, ganadera, todo se reduce a esto, ¿no es cierto? En los trabajos locales. Teniendo eso de base, el objetivo general de mi investigación es zonificar los servicios ecosistémicos esenciales que aportan los humedales en el curso inferior del río Maullín, dentro y fuera de los límites urbanos, a través de la participación local, ¿no es cierto? Para llegar a esto, el objetivo específico inicialmente es la identificación de la tipología que corresponde para los humedales del curso inferior de la cuenca, ya sean ribereños, lacustres, palustre, etc. Y la zona costera adyacente dentro y fuera de la superficie urbana para los alcances de la comuna, ¿no es cierto? Después se busca desarrollar actividades de mapeo participativo que van a posibilitar la cuantificación de los servicios ecosistémicos en su valoración y la cualificación de amenazas que se reconocen como impulsores de cambio para los humedales en el río Maullín. Por último, se quieren proponer lineamientos desde el ordenamiento territorial en áreas costeras que aporten al proceso de tomas de decisiones regionales y locales. Para el objetivo específico 1, si bien no está tan avanzada la investigación, ¿no es cierto?, pero se tiene un uso del sistema de información geográfica y herramientas de geoprocesamiento para trabajar con la base de datos, principalmente asociada al Inventario Nacional de Humedales 2020 que entregó el Ministerio de Medio Ambiente. También bases de uso de suelo, delimitación administrativa, entre otras. Para el objetivo específico 2, inicialmente se va a trabajar con la delimitación y caracterización de unidades territoriales ambientales a base de criterios geomorfológicos, climáticos, geológicos y uso de suelo, según lo planteado por Gómez Orea en 2013. Y para los talleres de mapeo participativo, ahí se tiene un extracto de la tabla del instrumento metodológico que se quiere aplicar, porque es muy grande y no se puede poner todo, ¿no es cierto? Pero esa es la dinámica, como observamos, estaba la sección provisión, regulación y abajo cultural. En cada fila y columna está entre letras A, B, C y 1, 2, 3 enumerados hasta el número 7. Entonces, la idea es que las personas puedan identificar el servicio y valorarlo desde el 1 al 5. La valoración del 1 al 5 va establecido según una escala de Likert que identifica valores desde los menos importantes a los más importantes en cuanto a su implicancia en el territorio, ya sea positiva o negativa. Al mismo tiempo, se va a buscar identificar o hacer el link entre el servicio ecosistémico y si la persona puede identificar alguna amenaza, ¿no es cierto?, algún cambio, impulsor de cambio, ya sea directo o indirecto. Bueno, para la investigación, los resultados que se esperan, ¿no es cierto?, inicialmente identificar la concentración de servicios en torno a los humedales del río Maullín en su curso inferior y su posterior espacialización dentro de cada unidad territorial de las planteadas. Identificar relaciones causales entre los beneficios de estos servicios ecosistémicos y la limitante urbana al momento de aplicar la ley de humedales urbanos. Identificar impulsores de cambios directos e indirectos en la comuna. En cuanto a los lineamientos del ordenamiento territorial, se espera profundizar y enfatizar en cuanto a la reinterpretación y consideración de las condiciones de localización como objetivos o funciones territoriales en instrumento de planificación territorial, siendo la investigación en cuestión un antecedente comunal para la región de los lagos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por tu presentación, por lo interesante proyecto que vas a realizar. Muchas felicidades. Queremos recordar a nuestra gente que nos está mirando en este seminario que pueden generar todas sus preguntas, sus dudas, en el chat de este seminario para que luego nosotros posteriormente al final de la jornada realizar la ronda de preguntas a los respectivos panelistas. A continuación invitamos a Carmen Bravo, ingeniera forestal, licenciada en ciencias forestales y estudiante del programa de magíster en gestión ambiental y territorial de la Universidad de Talca, quien nos presentará su proyecto de tesis titulado Priorización sociocultural de los servicios ecosistémicos,
como base para la incorporación en instrumentos de planificación territorial. El caso de la cuenca costera del lago Vichuquén. Adelante, Carmen. Bien, agradezco la presentación. Aquí será el apoyo de Fabián. Ahí estamos. Bien, presento a ustedes entonces mi trabajo, priorización sociocultural de los servicios ecosistémicos como base para hacer incorporación en instrumentos de planificación territorial, el caso de la cuenca costera del lago Vichuquén. Ya me presentó, así que continuemos. La siguiente. Bueno, el marco conceptual de los servicios ecosistémicos busca entonces fomentar decisiones más informadas sobre el cambio de uso de suelo, ¿cierto? Y la valoración monetaria es un buen instrumento para poder realizar este proceso, que se centra principalmente en métodos basados en mercado, por lo tanto, quedamos ahí con algún vacío en aquellos servicios menos tangibles, como los servicios estéticos o inspiradores, que son frecuentemente descartados. Se requieren entonces métodos de valoración sociocultural que capturen este valor de los servicios ecosistémicos que integran este conjunto más amplio de perspectivas sociales. Y entonces este estudio se enfoca justamente a la cuenca del lago Vichuquén para poder estimar la priorización de los servicios ecosistémicos en esa cuenca. Siguiente. El objetivo principal es priorizar socioculturalmente a diversas escalas los servicios ecosistémicos de la cuenca costera del lago Vichuquén como base para incorporación e instrumento de planificación territorial. Como objetivos específicos tenemos dos: dimensionar el sistema compuesto por actores relevantes y servicios ecosistémicos para el proceso de priorización de los servicios ecosistémicos de la cuenca costera del lago Vichuquén, y luego evaluar desde una perspectiva sociocultural, multiescalar y local los servicios ecosistémicos de la cuenca costera del lago Vichuquén como base para estos procesos de planificación territorial. Siguiente. Bien, la metodología la presento aquí en un diagrama de flujo que tiene un inicio y que implican dos primeras actividades: determinar los actores relevantes a la izquierda en su pantalla, y en otra parte, paralelamente, la determinación de los servicios ecosistémicos. Cada una de estas etapas se realizó mediante la revisión de bibliografía actualizada y también las condiciones locales de la cuenca. Posteriormente, con esto se confeccionó un cuestionario con tres secciones que permitían determinar la priorización sociocultural de los servicios ecosistémicos. Se hizo una preparación de aplicación, justamente con una validación con el laboratorio, y esto ya nos permitió realizar la aplicación que se muestra en el lado derecho de su pantalla de este cuestionario. A partir de ese cuestionario, se busca establecer una matriz de importancia y vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos. También establecer cuál es la dependencia e influencia de los actores relevantes y también los impulsores de cambio ya para un aporte a la planificación territorial. Todo esto luego se reúne y permite tener los resultados que pueden ser útiles para la planificación territorial. Siguiente. Bien, los resultados. Bastantes resultados se han obtenido. Aquí presento los principales. El primero está representado en esa gráfica, pero es muy chiquita, así que yo les voy a dar los antecedentes. En cuanto a los servicios ecosistémicos críticos, es decir, lo que tienen mayor importancia y vulnerabilidad, en una muestra de encuestados de 63 personas, se descubrió que el hábitat para especies, el agua para uso doméstico, la agricultura tradicional, el turismo rural, la regulación del agua y la identidad local están dentro de los servicios ecosistémicos críticos en esta cuenca. Posteriormente, se realizó una calificación de los servicios ecosistémicos de acuerdo a una escala de Likert de 1 a 5, y el resumen de esta calificación nos entrega lo siguiente en la tablita. Por nivel de atributo de importante, aquí expreso los que fueron mayores o iguales a 4 y vulnerables también mayores o iguales a 4. En provisión encontramos que los importantes mayores o iguales a 4 en calificación era el agua para uso doméstico y agrícola. En regulación, todos. Aquí ya hay una asociación bastante cercana al resultado anterior. En culturales, todos excepto turismo natural y caza. En cuanto a vulnerabilidad, el agua para uso doméstico y agrícola en provisión era el servicio ecosistémico más vulnerable.
En regulación, todo excepto el aire limpio y el microclima. Y en culturales, la existencia. Siguiente. Luego, había que determinar si habían diferencias significativas entre estos servicios, así que en cuanto a la importancia y vulnerabilidad. En importancia, por variable, en distancia, dado que teníamos diferentes grupos socioculturales, con la variable distancia, apicultura y fibra tenía una diferencia significativa en calificaciones de importancia. En cuanto al género, fibra. En nivel de ingreso estaría la apicultura y la agricultura tradicional intensiva. Pero vemos en vulnerabilidad que se producen mayores cantidades de servicios ecosistémicos con calificaciones medias significativas. En distancia estaba agricultura intensiva, en nivel de educación e ingreso, agricultura tradicional intensiva, en género la pesca, también en agua pura. En nivel de educación, hábitat para especies, en ingreso, fertilidad del suelo, en distancia, tranquilidad y educación ambiental, y en ingreso, disfrute estético. Por lo tanto, aquí ya detectamos que existen diferencias en cuanto a sus percepciones de importancia, pero principalmente vulnerabilidad en los diferentes variables, digamos, socioeconómicas. Posteriormente, dado que la muestra era amplia, se hizo un análisis para principales actores relevantes y a partir de un análisis de componentes principales y conglomerados, se lograron establecer 5 conglomerados. 2 de ellos a nivel de externos y 3 a nivel de locales. ¿Ya? Y a nivel de externos estarían aquellos que, una de las características, pues aquí una de ellas nomás, el alto índice de percepción de los servicios ecosistémicos y el otro grupo, interés de la naturaleza. En los locales teníamos el grupo 3, que era motivado por sustentabilidad, el grupo 4, que tiene relación con una comunidad indígena, y el grupo 5, con un bajo índice de percepción de servicios ecosistémicos. ¿Qué encontramos aquí? Diferencias significativas en vulnerabilidad para agricultura intensiva, hábitat para especies y educación ambiental. Siguiente. También hicimos una consulta acerca del bienestar de los residentes, pues este bienestar tiene relación con las percepciones que ellos tengan acerca de los servicios ecosistémicos. El lugar seguro para vivir tuvo una calificación alta, acuérdense, una escala 1 a 5, luego estaba acceso a comida, participación y reuniones, que son voluntarios en ellas, y que contribuyen con las actividades de beneficio de la comunidad. Entonces, esas serían las calificaciones más altas en un conjunto de preguntas relacionadas sobre el bienestar. Posteriormente, revisamos los impulsores de cambio e influencias futuras. Y se hizo un análisis por conglomerados locales. En los 3 conglomerados que están ahí, logramos determinar el porcentaje de residentes que tenían un porcentaje superior o igual a 50% que perciben impulsores de cambio. En el conglomerado 3, que era la motivación por sustentabilidad y alto índice de percepción de los servicios ecosistémicos, aparece el estado de los cursos de agua, los cambios demográficos y la tendencia en el uso de agua. Por lo tanto, el agua ya está incluido en casi todos los resultados como un elemento importante. En el conglomerado 4 aparece cambios demográficos, desarrollo económico debido al aumento del turismo, estado cursos de agua nuevamente y de sus alrededores, y aquí es en una nueva, un nuevo impulsor que es el cambio de los valores locales y tradicionales. Efectivamente, se asocia mucho a los cambios demográficos y a esta pérdida de estos valores. En el conglomerado 5, que tenía un bajo índice de percepción de servicio ecosistémico, aparece el desarrollo económico debido al aumento del turismo, el tipo de producción agrícola, dado que ellos están más centrados al área de producción, y el estado de los cursos de agua y sus alrededores nuevamente debido a la contaminación. Siguiente. Bien, pues entonces como conclusiones al trabajo desarrollado podemos señalar que los servicios ecosistémicos críticos de nuestra cuenca son el hábitat para especies, agua para uso doméstico y agricultura tradicional, turismo rural y regulación del agua e identidad local. La calificación media de importancia en regulación de los servicios ecosistémicos presentan valores altos en todos sus componentes. Entonces, aquí la mayor importancia y vulnerabilidad estaría centrado justamente en estos servicios ecosistémicos. Se destaca el hábitat para especies,
lo que evidencia efectivamente esta coherencia entre las dos metodologías de valoración usadas en el estudio. La identidad local tiene una calificación media de importancia más alta en los servicios ecosistémicos culturales. El turismo natural presenta una más baja en comparación a los demás servicios ecosistémicos. En cuanto a la variable de distancia, observamos que existen diferencias significativas de estas medidas de calificación para apicultura y fibra en lo que es importancia y para agricultura intensiva en lo que es vulnerabilidad. En la variable educación, las diferencias significativas en vulnerabilidad se producen en agricultura tradicional intensiva y se agrega en la variable de ingreso la apicultura. El agua pura presenta diferencias significativas de calificaciones media en vulnerabilidad entre hombres y mujeres por género. En la variable nivel educacional se presentan diferencias significativas en vulnerabilidad por servicios ecosistémicos de hábitat para especies. En el rango ingreso de ingreso, las diferencias significativas están en el servicio ecosistémico de fertilidad del suelo. Siguiente. Bien, para la variable distancia se producen estas diferencias significativas en lo que es vulnerabilidad en el servicio ecosistémico tranquilidad y educación ambiental. Y el nivel de ingreso, el disfrute estético, presenta estas diferencias significativas en lo que es vulnerabilidad. La agricultura intensiva, la educación ambiental y el hábitat para especies presenta diferencias significativas de medias de vulnerabilidad entre los 5 conglomerados principales de actores relevantes. Entonces, vamos dándonos cuenta que la vulnerabilidad es aquella elemento o aspecto en los cuales hay mayores diferencias significativas. El estado de los cursos de agua, el desarrollo económico debido al aumento del turismo y los cambios demográficos debido al abandono rural y envejecimiento de la población son los impulsores de cambio reconocidos por los encuestados locales. El cambio de valores locales es el impulsor reconocido por el conglomerado que incluye a quienes pertenecen a comunidades indígenas. El bienestar de los encuestados locales se ve afectado por problemas de acceso al agua, a la agricultura y para consumo, y también que no consideran su opinión por parte de las autoridades. Finalmente, se propone el uso de la valoración multicriterio que considere tanto la valoración económica y la priorización sociocultural de los servicios ecosistémicos para valorar escenarios futuros en la planificación de ordenamiento territorial. Esa es la presentación. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Interesante investigación realizada en relación a cómo se perciben estos servicios ecosistémicos. A continuación, invitamos a Tatiana Montenegro, bióloga en gestión de recursos naturales, magíster en planificación y gestión territorial y candidata a doctora en ciencias agropecuarias de la Universidad Católica de Temuco, quien nos presentará su proyecto de tesis doctoral titulado Análisis de los cambios de uso del suelo y de la distribución geoecológica del complejo Pseudococcus y de sus enemigos naturales, un aporte para el control biológico, de conservación y de la sustentabilidad agropecuaria en el sur de Chile. Adelante, Tatiana. Hola, muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme a mostrar algunos resultados de mi investigación. Para comenzar les indicaré que Chile presenta una diversidad agroclimática y de suelos que ha favorecido la cadena productiva vinculada a la actividad silvagropecuaria, lo que más destinado a la fruticultura. Esta fruticultura ha generado un alto dinamismo desde el punto de vista de la producción, la exportación, la innovación tecnológica y la generación de empleo, pero esta fruticultura también está basada en base a lo que nos han indicado los mercados internacionales, principalmente asociado a lo que el consumidor final es lo que requiere. Esto ha ido presionando para que se generen algunos cambios desde el punto de vista del paradigma de la producción. Por tanto, se requiere una mayor trazabilidad de los productos, la calidad y la inocuidad alimentaria. Se está incentivando un mejor manejo de recursos suelos y los sistemas de riego y una disminución de las moléculas sintéticas, ¿ya? Que es para el control de las plagas y las enfermedades. Existen muchas restricciones frente a eso. En este aspecto, Chile se está potenciando como un,
el principal exportador de fruta fresca a nivel internacional, lo que ha generado también una movilización de la frontera agrícola. Es así que la región de la Araucanía ha ido cambiando estas dinámicas de ser una región dedicada a los cultivos, ¿cierto?, y a la producción de hortaliza, a la producción de frutales, lo cual ha generado una reconversión productiva, pero esta reconversión también genera cambios en el uso del suelo, la incorporación de nuevas tecnologías, una mayor inversión en investigación, desarrollo, ¿cierto?, inversión, nuevos cultivos, lo cual también trae plagas y enfermedades. En este sentido, una de las principales plagas, o sea, los cultivos tienen distintas plagas. Las plagas más comunes en la fruticultura se encuentran los que son los burritos, los pololos verdes, en este caso ahora la gran vedette es la de Drosophila suzuki, ¿cierto? Pero existen otras plagas que son de interés y que son plagas cuarentenarias. Eso quiere decir que son plagas que tienen una restricción a nivel internacional por su sola presencia. En este caso, se encuentran los complejos que son los pseudocóxidos, que son denominados chanchitos blancos. Para la fruticultura, son especies que son de pequeño tamaño, presentan un dimorfismo sexual, lo que ustedes ven ahí son hembras, que se encuentran presentes en nuestras frutas. ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué es importante el estudio de estas especies acá en el sur? Porque principalmente en Chile encontramos 4 especies, las cuales se encuentran distribuidas principalmente y descritas por literatura desde la región de Arica y Parinacota hasta el norte de la región de la Araucanía. Sin embargo, no existen antecedentes o reportes sobre la presencia de estas especies desde la Araucanía hacia el sur y sus potenciales especies donde se encuentran presentes. Si bien se han descrito para chirimoyos, hay mucha información sobre paltos, en vid, pero información referente a estas especies en arándanos, manzanos y vid que se está cultivando acá en el sur de Chile no existe información. Por tanto, algunas preguntas de investigación se basan en esta tesis. ¿Existe un aumento en la superficie frutal? En el 2000 teníamos 600 hectáreas, ahora llegamos casi a las 14.000 hectáreas de frutales. Entonces, ¿qué cambia para dar paso a la fruticultura? ¿Cuáles son los hospederos frutales de los pseudocóxidos, adicionales a los que están descritos por la literatura? ¿Los pseudocóxidos son capaces de establecerse bajo las condiciones que tiene el centro sur de Chile? ¿Siguen algún patrón de distribución? Dado el rango de distribución de los hospederos, ¿los insectos benéficos también estarán presentes? ¿Cómo será su comportamiento en el tiempo? ¿Qué técnicas de monitoreo o identificación de las especies son adecuadas? ¿Es posible establecer áreas de conservación frente a los cambios observados? ¿Qué podemos hacer nosotros a través de la planificación territorial para poder apoyar estos nuevos cambios que se están dando? En este sentido, el objetivo principal de la investigación fue analizar los cambios de uso del suelo y la distribución espacial del complejo pseudocóxidos, pseudococcus y sus enemigos naturales en las unidades geoecológicas del sur de Chile como un aporte para el control biológico de conservación. Se plantearon 4 objetivos. Objetivo 1, identificar los cambios de uso del suelo entre 1999 al 2016 con énfasis en la distribución de arándanos, manzanos y viñas en espacios costeros y la depresión central entre la provincia de Malleco y Cautín. Determinar la distribución de los chanchitos blancos, en este caso, y sus controladores biológicos en la Araucanía a través de las unidades geoecológicas. Determinar la dinámica poblacional del complejo y sus controladores biológicos en un huerto piloto, donde se evaluó en arándanos y en manzano, y zonificar la distribución del complejo pseudocóxido y sus enemigos naturales con énfasis en áreas bordes a través de un análisis multicriterio, como aporte a la gestión territorial del sector. La metodología lo resumí en un flujo metodológico simplificado. Básicamente aborda 4 puntos. En el primer punto se determinó el cambio de uso de suelo, se cruzaron con los datos de los catastros frutícolas y también se pudo realizar unas proyecciones al 2033 y cómo se iba a comportar la región. Se determinaron unidades geoecológicas en base a patrones ambientales, se hizo un catastro de pseudocóxidos, se realizó mucha actividad de terreno para poder identificar la presencia de estos y también se hizo una identificación a través de metodologías para trabajo con insectos. Esto también nos pudo llevar a determinar hospederos frutales y plantas ornamentales en dónde se encuentran presentes.
Posteriormente se hizo un seguimiento por 2 años, cada 15 días, para determinar cómo es que se iba comportando en el tiempo, entendiendo de que es una especie que está recientemente introducida en nuestra zona. Y también se estableció la fenología de los cultivos, el cruzar la dinámica con la fenología de los cultivos. Y finalmente, el cruzar toda esta información que nos puedan entregar algunos aportes a futuro, desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista de la planificación territorial. Como resultado, podemos obtener de que existe que la región de la Araucanía en estos tiempos ha sufrido varios cambios, principalmente hay una disminución en los terrenos agrícolas. Por tanto, si existe la disminución de los terrenos agrícolas, ¿dónde se están produciendo los frutales o cómo se está dando esta dinámica? Entonces, de lo que podemos ir viendo es que los terrenos agrícolas han ido sufriendo distintas modificaciones y distintos cambios. Por ejemplo, ha tributado una gran cantidad de superficie, un 14,4% han sido tributados hacia plantaciones forestales, hacia matorrales pradera, hacia matorrales y praderas, hacia bosques nativos también, pero los que han ido surgiendo y que han ido cruzando y entregando superficie pequeña hacia los terrenos agrícolas son matorrales praderas, que es lo que se está convirtiendo, y también los bosques y los renovales. Caso especial y que se coloca ahí, pero que son de poca superficie, son los humedales, que los humedales también están en una relación de ganancia y pérdida referente a los terrenos agrícolas. También acá podemos ver que en la tabla 1, el cambio superficie uso frutal 2003 versus el catastro frutícola 2016, observamos que 7.384 hectáreas fueron utilizadas para el uso frutal, pero también se están utilizando otros usos, como las praderas, los matorrales, para el uso de la fruticultura. Desde el punto de vista del patrón de distribución que estos tienen, son patrones más bien agregados, ¿cierto? Se encuentran en distintos focos de la región, principalmente ubicados en la provincia de Malleco, ubicados en la depresión central y en los sectores del secano interior, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen condiciones más bien de temperaturas adecuadas que se encuentran óptimos para su desarrollo. Pero además existen algunos focos aislados ubicados en la comuna de Pucón, en donde se han podido determinar la presencia de estas especies, y también se ha determinado en vegetación nativa, como el maqui, por ejemplo, el maqui, el chilco, el canelo, son especies que son hospederas de estos chanchitos blancos. Desde el punto de vista de la dinámica poblacional, se puede observar de que existen 2 picos aproximados de crecimiento. ¿Por qué es importante la fenología? Porque desde el punto de vista del agricultor o de la agronomía es importante para establecer medidas de manejo, ¿cierto? De manejo y control. Esta información que les estoy mostrando no está ni para arándanos ni está tampoco establecida para el sur de Chile. Por tanto, esto nos puede establecer cuándo se pueden realizar algunos tipos de manejo y control en el campo. Por tanto, ¿cómo cruzamos esta información? Recién les decía, tenemos un cambio en el uso y por tanto una fragmentación en la matriz productiva, se están generando nuevos agroecosistemas. Por tanto, el poder establecer la distribución espacial con el uso de herramientas geoespaciales, establecer dinámicas poblacionales, establecer fenología, nos pueden ayudar a establecer herramientas de manejo y control. Y por tanto, ya hemos detectado la presencia de controladores biológicos, insectos benéficos, que son tan importantes porque son un patrimonio de los servicios ecosistémicos, pero se encuentran alojados en áreas de conservación de biodiversidad, en áreas bordes. Por tanto, el uso de herramientas que nos permita tener las políticas, la gestión territorial, nos puede ayudar a proteger ciertos espacios que actualmente se encuentran bastante amenazados, principalmente por estas presiones que se están generando en el uso, en el uso del suelo. Como conclusiones así súper rápido, podemos decir de que existe una reconversión productiva en la región de la Araucanía, existen políticas públicas de fomento productivo que están incentivando el desarrollo de la fruticultura. Sin embargo, es necesario que la planificación territorial se desarrolle con mayor énfasis en la región de la Araucanía para que no se sigan estableciendo
en áreas que podrían ser potencialmente afectadas. Existe un aumento de la superficie frutícola para la exportación de fruta fresca y también se están desarrollando nuevos clústeres frutícolas en la región. Sabemos que existen varios estudios de cambio de uso de suelo destinados a determinar la pérdida y ganancia de bosque nativo. Sin embargo, existen pocos estudios vinculados a la pérdida de los terrenos agrícolas. Por tanto, eso es un desafío pendiente. Los frutales en la región de la Araucanía se han expandido en terrenos agrícolas, praderas, matorrales, bosque nativo y renovables. Desde el punto de vista, los sistemas de cultivo de alta diversidad fomentan poblaciones de artrópodos benéficos y limitan las plagas de invertebrados, por tanto, produce rendimientos más competitivos. Por tanto, el poder conservar las áreas asociadas a los cultivos o la incorporación de corredores biológicos vegetacionales también son desafíos pendientes a futuro. Bueno, mi comisión de tesis. Y no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino que la mejor que se adapta a los cambios. Y estas especies que vemos acá de insectos son los que se han ido adaptando a las condiciones de Chile central y del centro sur de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por tu interesante presentación. En relación a los frutícolas. A continuación, damos paso a Herman Saavedra. Él es abogado y magíster en planificación y gestión territorial de la Universidad Católica de Temuco, quien nos presentará su proyecto de tesis, con el cual se tituló de magíster, titulado Principios del ordenamiento territorial recogidas por la legislación chilena. Herman, ahí está Fabián compartiendo. Damos inicio entonces a tu presentación. Muy bien, gracias. Agradezco al laboratorio y al magíster y le deseo un feliz cumpleaños también. Fue una extraordinaria experiencia y de altísima calidad, la verdad. Bueno, yo soy Germán Saavedra, soy abogado, como ya se presentó, entonces estoy un poco distanciado o distante, digamos, de estas presentaciones de ciencia dura a la que los abogados no estamos tan acostumbrados, los del mundo subjetivo, así que vamos a entrar a esta tesis señalando que voy a apagar mi cámara por dos razones. Primero, para que no sufran con mi cara, y segundo, para que evitar algún tipo de inconveniente técnico. La otra presentación, por favor, Fabián. La siguiente. Bien, la tesis, digamos, se denominaba Principios de ordenamiento territorial recogidos por la legislación chilena, y el objetivo principal, digamos, era darle sustento a ciertos principios que nuestra legislación reconoce, pero que están dispersos entre todo el ordenamiento jurídico, digamos, entendido como todo el conjunto de normas que regula la actividad humana en Chile. ¿Bien? Entonces, enfocamos los principios de ordenamiento territorial desde una perspectiva instrumental, pero también desde la perspectiva de la descentralización, y finalmente se hace un desarrollo histórico de esto, y finalmente se identifican y se le da fundamento legal a cada uno de los principios que se pudieron identificar. Bien, como decían ciertos profesores, cuando uno entiende el porqué de las instituciones, las normas y los instrumentos, digamos, de esa manera, digamos, vamos a hacer una pequeña, digamos, referencia a la evolución del ordenamiento territorial y fundamentalmente de la descentralización en Chile, que suelen ir de la mano y suelen confundirse, regionalización, ordenamiento territorial y descentralización. De manera que me gusta partir, digamos, con esta frase del autor Bossier del año 2000, que plantea que es una ilusión pensar que en Chile el solo imperio de la ley producirá la descentralización. Lo que quiere decir es que, por regla general, la ley va detrás de la realidad. ¿Ya? Por regla general, la ley va recogiendo la realidad una vez que ya se ha producido. Por lo tanto, se puede pensar que por la mera imposición de instituciones, instrumentos y leyes, va a producirse una descentralización automática y mágica que va a aplicar en todo el territorio nacional o en cada una de las regiones donde se aplique. En ese sentido, digamos, la evidencia acompaña esta afirmación de Bossier, porque la verdad es que imponiendo mediante leyes no se puede establecer, de manera que la descentralización ha sido un proceso en constante modificación, digamos, en constante perfeccionamiento. Ha obedecido, evidentemente, a cada una de las etapas y procesos en los que se ha visto inmerso desde que la República de Chile existe.
Bien. Siguiente, Fabián, por favor. Bueno, vamos a hacer una breve, porque el tiempo nos alcanza y los abogados nos encanta hablar, una muy breve evolución de la descentralización, la regionalización y el ordenamiento territorial en Chile. Primero, referido a la vocación centralista en Chile, y la verdad es que ya desde el presidencialismo autoritario diseñado por la época, digamos, principios del siglo XIX, permitió configurar un territorio quizá un poco distinto al resto de los países de Latinoamérica, digamos, en el sentido de que se creó un país bastante centralista. En nuestro vecino oriental, por ejemplo, que son federalistas, ¿ya? Y que incluso tuvieron guerra producto de esto. Ya, Chile fue centralista prácticamente desde que nació, lo cual se plasmó en la Constitución de 1833. Dije que le iba a hablar de historia. En la Constitución de 1833 se mantuvo este centralismo que hizo ser, digamos, atenuado a mediados del siglo XIX y hacia fines del siglo XIX por ya los partidos políticos liberales de la época, pero que entendieron mal los procesos de democratización y descentralización, entendiéndolo más como una igualdad forzada, digamos, una cierta homogeneidad o homogeneización entre las personas, que lo que logró fue que el Estado se convirtiera en más centralista todavía. Se modificó la Constitución de 1833 muchas veces, pero nació una nueva Constitución en el año 1925, centralista de un Estado, digamos, nacional, fuerte, centralizado, que empezó a cambiar a partir de la creación de una oficina, la Oficina de Planificación Nacional, o de Plan, en la década de los 60, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, padre de. Sin embargo, fue tímida, digamos, esta descentralización, digamos, a propósito de este organismo. Incipiente, pero el primer paso, ¿sí? La idea era que el país se fuera descentralizando, digamos, de que los gobiernos regionales fueran adoptando sus propias instituciones y decisiones, lo cual cambió notablemente a partir del proceso de regionalización, digamos, ya en dictadura, desde el año 1974 en adelante. Entonces, el proceso de regionalización da para conversar mucho rato, solamente es un proceso, digamos, también artificial, como se lo planteó, en el sentido de que el país, digamos, se ve ante una nueva división político-administrativa, con nueva institucionalidad, pero que persigue, digamos, un objetivo de desarrollo territorial. O sea, no como lo entendemos ahora, pero tenía sus objetivos, digamos, fundamentalmente económicos, ¿por qué no decirlo? Militares, ¿ya? Los militares territoriales, por así decirlo, su trabajo, su labor es territorial, y por lo tanto se entendió así el proceso de regionalización. Luego la Constitución del 80 vuelve a plantear, digamos, este fenómeno de la descentralización, y hay una anécdota ahí en cuanto a la elección presidencial de 1989, donde tanto la derecha como la izquierda, digamos, o gobierno y oposición, o como sea que lo quieran plantear, ambos bloques, digamos, plantean la descentralización como una de sus banderas de planeación política, digamos. Es una cosa muy interesante que se plantea ahí. De hecho, la reforma constitucional de 1991, la creación de la ley de gobierno y administración regional, 19.175, están planteando estos principios, digamos, que se van recogiendo en este trabajo, como por ejemplo, la efectividad, eficiencia y eficacia de la asignación de recursos públicos, de participación de la comunidad, mejoramiento del medio ambiente, etc. Van, digamos, perfeccionándose con el paso del tiempo. La reforma constitucional del 2005 crea nuevas regiones. Siguiente, Fabián, por favor. La reforma del 2009, que empieza ya a transferir competencias, esto es, pasa con asuntos que son competencias de ministerios y servicios a las órganos regionales, la reforma constitucional de 2017 que crea el gobernador regional, que no existía hasta esa época, y la ley de 2018, 21.073.74, que plantea, digamos, la elección de gobernadores y sobre el ordenamiento territorial. Entonces, ¿cuáles son los dilemas de un adecuado ordenamiento territorial en Chile? Primero, la regionalización como un proceso artificial, según ya vimos, ¿sí? Se ha tratado de imponer la regionalización, poniendo primero la ley y las instituciones y después que la gente siga esta ley e instituciones. Entonces, puede ser que se produzcan fenómenos de contento o simplemente las personas les es indiferente el proceso, ¿ya? De descentralización o ordenamiento territorial. Esta descentralización que se ha planteado, digamos, desde la década de los 60 tiene ciertas limitaciones y que son, diríamos, limitaciones
casi, digamos, sociológica, ¿ya? El paso de un sistema centralista, que está imbuido, digamos, la gente sabe o piensa que Chile es un país centralista, entonces pasar de eso a un sistema descentralizado lleva tiempo, digamos, y complica eventualmente a la gente. Y además, como la descentralización supone el fortalecimiento de grupos intermedios, evidentemente, ¿cierto? De vecinos, por ejemplo, por decir algo, comités de toda la naturaleza territorial, se supone, digamos, este fortalecimiento de grupos intermedios supone una suerte de profesionalización, ¿sí? Estamos un comité, un asunto de vecinos, tiene que entender más o menos cómo funciona la ley y cuáles son sus atribuciones. Eso también va lento. ¿Cuál es el destino del ordenamiento territorial? Entonces se sujeta al destino que le impriman los órganos con competencia territorial en ese espacio, digamos, respectivo, ¿ya? Y la aplicación, evidentemente, de estos principios que se logran identificar en este trabajo. Siguiente, por favor, Fabio. Me perdonen si hablo muy rápido, pero veo que la hora ya me está cansando. Entonces, ¿qué principios se logran identificar? Primero, el bien común y la dignidad humana. Están recogidos en el artículo 1, inciso 4 de la Constitución y en el 3 de la Ley General de Administración del Estado. El bien común, lo hemos entendido como un estándar dinámico de bienestar de todos los habitantes del territorio, ¿sí? ¿Sí? ¿Entiendes? Luego, las preguntas, la dignidad humana se entiende, por autores como Pérez, como un significante político en el que grupos excluidos pueden desarrollar nuevas formas de movilización política dentro de la institucionalidad, evidentemente. Fuera de la podría ser también, pero la verdad es que se entiende que desde la institucionalidad ya creada. La relación del ser humano entonces con ese es la condición recíproca, que recíprocamente condiciona a unos y otros. Digamos, la relación entre la persona y el territorio condiciona a la persona y también al territorio, digamos, que le da una cierta identidad. En segundo lugar, el principio de la descentralización, que se cumple si es o no un principio, nosotros lo entendemos como un principio instrumental, digamos, que sirve para desarrollar otros principios. El artículo 3 de la Constitución, cual, digamos, lo contempla, lo establece. Asimismo, el artículo 21 bis de la Ley de Gobierno de Administración Regional, que reconoce al presidente de la República la dirección del Gobierno de Administración Regional, pero le permite transferir ciertas competencias. En ese sentido, la centralización es un proceso un poco en deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía reconoce el centralismo, ¿sí? Dice que el presidente es el jefe, digamos, de la Administración y gobierno nacional, y que ese gobierno nacional le puede transferir competencias a los gobiernos regionales. Se entiende, digamos, esta descentralización, si bien se ha fortalecido bastante a través de las distintas leyes de carácter constitucional algunos días, se han ido considerando, todavía es un proceso que está pendiente. ¿Se entrega autonomía expresa o implícita? Sí, pero limitada, como decimos. Y la idea de esta afirmación de poderes públicos implícitos derivados de la desregulación se refiere al hecho de que la descentralización es un mandato para el legislador. Para el legislador. El legislador es el que tiene que ver la forma de que se produzca esta descentralización. Y una idea es que regule, que deje que, digamos, que no ponga tanto límite legal a los organismos territoriales, regionales o comunales o locales, y los deje ser, digamos, dentro de un marco general, pero que no le ponga limitaciones, que es la regla general dentro de los servicios públicos. La otra, por favor, Fabián, quienes se desempeñan en servicios públicos saben que solo se puede hacer lo que la ley permite hacer. Ya, me queda menos, así que vamos al principio de desarrollo equitativo y solidario del territorio, consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Lo plantea así. ¿Cuál es la relación entonces entre equidad y solidaridad? Porque así lo plantea el artículo 115. Promover el desarrollo equitativo y solidario del territorio. Entonces, ¿en qué consiste esto? La equidad, digamos, la equidad y la solidaridad vienen a ser dos etapas para alcanzar un mismo objetivo, ¿cierto? La equidad no es sino un fundamento de justicia. Y la solidaridad es un fundamento de derecho público. ¿Ya? No lo entendemos como la solidaridad de fin de año para la Teletón, digamos, sino bien criterios de equilibrio, criterios objetivos de equilibrio, más allá de lo que podamos entender comúnmente como solidaridad. Es más que una mera redistribución de recursos desde el nivel central, ¿ya? Se trata del acceso a servicios públicos, servicios de calidad, desarrollo socioeconómico de las personas, empresas, de todos los habitantes de la región. Siguiente, Fabián, por favor.
el desarrollo sustentable. Aquí seré muy breve porque la verdad es que este principio está consagrado. Fundamentalmente a través de la evaluación ambiental estratégica, fundamentalmente a través de ese instrumento de gestión ambiental, que incluye evidentemente los planes regionales de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación territorial, como los planes regulares comunales, intercomunales, etc. El artículo 17 de la ley de gobierno y administración regional, así como el 14, establecen, digamos, esta obligación de criterios de desarrollo sustentable dentro de estas políticas y planes. Estoy terminando ya, el uso múltiple del territorio es como principio también instrumental. Me dicen que el micrófono no funciona, no sé si han logrado oírme bien, pero bueno. El desarrollo sustentable, el uso múltiple del territorio hace referencia al uso de conflictos territoriales, ¿sí? ¿Cómo solucionar o prever conflictos territoriales? No es sino un mandato de optimización y búsqueda de eficiencia. ¿Mandato a quién? Bueno, al Estado, evidentemente, ¿sí? El Estado es el que tiene que propender este uso múltiple del territorio. En el territorio conviven una serie de actividades, digamos, personas y actividades, que tienen que coincidir, digamos, y tienen que desarrollarse de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, es un mandato de eficiencia, ¿sí? De optimización y búsqueda de eficiencia y mejora técnica. Está consagrado en el artículo 17, letra A, inciso cuarto, que se refiere al desarrollo de un diagnóstico de características, tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. ¿Sí? El plan regional de ordenamiento territorial debe cumplir con estos criterios, digamos, y con estos elementos. Bien, por último, la perspectiva, en el siguiente, Fabián, que hace alusión al factor temporal. El factor temporal es esencial dentro de estos principios, porque evidentemente podemos tomar una decisión actual, pero que va a ser cambiada en los 6 meses siguientes. Evidentemente que la visión del territorio nacional, regional o local debe ser a mediano o a largo plazo, sin perjuicio de que hay decisiones que son a corto plazo, pero las decisiones que recaen sobre el desarrollo territorial tienen que ser a menos a mediano plazo, ¿ya? Y este principio asegura la subsistencia de políticas, planes o instrumentos de ordenamiento territorial más allá de la contingencia política de turno, dado que el territorio es una construcción mental y en permanente evolución, ¿sí? El largo plazo, entonces, propone una mirada integral del territorio y el principio en cuenta sustenta el artículo 17, letra A, inciso cuarto de la ley de gobierno y administración regional, que impone que en la elaboración de los planes regionales, digamos, deben iniciarse con un diagnóstico de características, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a consulta pública y comprende esta consulta pública la imagen objetivo de la región, ¿sí? Puede cambiar, pero que, digamos, va reconociendo ciertos elementos que son esenciales. La función del gobierno regional, de la perspectiva de la ley 16, letra B, de la ley de gobierno de administración regional, obliga a efectuar estudios, análisis y proposiciones relativas al desarrollo regional. ¿Por qué consagrar esta perspectiva, que es tan técnica, digamos, como un principio, al menos instrumental, que permite gestionar las expectativas del futuro, de acuerdo con la visión crítica del presente, variables y proyecciones a través de futuros probables, según actores como Volandi? En conclusión, ¿qué ventajas presentan estos principios? Primero, que son elementos guía y unificadores de la ley. Digamos, no, ni siquiera tienen que estar contemplados en la ley. Evidentemente, mejor que estén, digamos, expresados, pero le dan cierta adaptabilidad a las cosas, porque las normas pueden cambiar, las leyes, las necesidades de las personas, los intereses de las personas, eso ya lo hemos visto en estos años, pero los principios, digamos, siguen siendo los mismos, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo sustentable, digamos, es recogido en la Convención de Río y que llega hasta nuestros tiempos, ¿sí? O sea, lo que permite es que, conociendo los principios, podamos adaptar la institucionalidad a estos principios, solidaridad, equidad territorial, etcétera, ¿se entiende? Y la otra ventaja de los principios es la legitimidad y la vigencia. ¿Por qué legitimidad? Porque son criterios generalmente aceptados por la población que han estado presentes en la normativa, digamos, desde la creación de estas leyes y permanecen vigentes hasta el día de hoy. Aunque sigan vigentes en el futuro, no sé si en una nueva constitución o en la ley, la verdad es que es relativamente indiferente porque la actividad de ordenamiento territorial depende o deriva su actuar de principios como este. ¿Bien? Agradezco mucho la atención de todos y lamento el problema técnico.
Gracias, Germán, por tu presentación. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos de voz, pero las láminas las íbamos entendiendo, así que muy interesante todo lo que nos comentabas en relación al ordenamiento territorial en nuestro país. A continuación, vamos a pasar a las rondas de preguntas de este panel de servicios ecosistémicos e instrumentos de planificación territorial. Les voy a pedir a nuestros panelistas que enciendan sus cámaras para que nuestros espectadores los puedan visualizar. Y vamos a comenzar nuestra primera pregunta con Fabián. Pedir que enciendas tu micrófono, Fabián. Y la pregunta es, ¿hay registros de cambio de uso de suelo luego de incendios en la región, sobre todo en los últimos 10 años? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El tema de los registros de incendio no lo he analizado todavía en mi área de estudio. Dentro de la literatura se han encontrado eventos de incendios que en el fondo han transformado la configuración de los paisajes y han transformado las coberturas de suelo. Pero sin embargo es un punto que yo estoy investigando en este momento. Yo me encuentro, por ejemplo, ahora trabajando harto con imágenes satelitales y he logrado determinar un rango temporal que va desde los años 70 hasta la actualidad. Y lo más probable es que se puedan encontrar incendios forestales, ¿cierto? Toda la contingencia, por ejemplo, a partir de como el año 2014, hubieron incendios que se desarrollaron en sectores rurales de la región de la Araucanía. Y obviamente eso aún no lo he revisado dentro de imágenes satelitales, pero a través de la evidencia teórica sí se ha podido identificar. Muchas gracias, Fabián. Tenemos una pregunta para Loreto. No sé si te encuentras, Loreto. Sí. Loreto, una pregunta es, ¿cuál es el estado ecológico actual de los humedales en tu área de estudio y cuáles son las principales presiones o amenazas que ellos tienen? Bueno, el estado ecológico actual de los humedales de la cuenca presentan un gran margen en cuanto a la biodiversidad asociada que hay. Por ejemplo, Maullín está declarado santuario de la naturaleza por lo mismo, por su potencial ornitológico en cuanto a la biodiversidad como corredor biológico, siendo reconocido internacionalmente incluso, ya que conecta desde la cordillera hasta la desembocadura del Océano Pacífico. Son varias hectáreas, son cerca de 8.000 hectáreas las que están consideradas dentro de lo mismo. También tiene bosques pantanosos que están considerados a nivel sudamericano unos de los más importantes y en su conservación por la cantidad de hectáreas, por lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, tiene un potencial gigante y las aves también representan, por ejemplo, en la cuenca se concentra, y en los humedales se concentra cerca del 60% de las aves, de las especies de aves a nivel nacional que hay en procesos de migración. Entonces, es bien importante en cuanto a ese valor. Sí. Ok, muchas gracias, Loreto. ¿Carmen? ¿Estás, Carmen? Y aquí estoy. Ya. Carmen, tienes la pregunta, es respecto a tu investigación, ¿a futuro pretendes realizar la valoración económica de los servicios ecosistémicos? ¿Qué método de valoración económica piensas que es el más apropiado para esto? Bien, yo tengo algunas experiencias en método de valoración económica, en estudio de costo de viaje, y en valoración contingente se requieren muchas muestras para poder llevar a cabo estas valoraciones. Se podrían aplicar también elección de opciones, y lo otro son los métodos de transferencia de datos desde otras fuentes. El tema es que sí, me encantaría, pues yo propongo, así como en la literatura sí lo señalan, usar ambas informaciones a través de un análisis multicriterio, y si existen los recursos, por supuesto, estoy encantada en seguir estudiando esta cuenca y poder obtener más información y hacer algo más integral. Hoy en día ya las limitaciones computacionales no lo van a hacer tanto. De aquí a 5 años más vamos a tener nuevas tecnologías, por lo tanto ya no va a ser una problemática aquello. Así que solamente estaría la posibilidad de capturar datos. Hay otra pregunta
para ti, Carmen, igual, es que si sabes si hay algún instrumento de planificación territorial de sostenibilidad o manejo de recursos existe en el cual se pueda implementar la percepción de los servicios ecosistémicos de los habitantes o de los actores locales. Yo lo que he visto en la literatura es que sí se propone que hay que incluirlos, no lo he visto incluido propiamente tal en sí, pero puede existir, no dejo cerrado eso, puede existir alguna evidencia. En las últimas lecturas siempre se propone incluirlos, y incluirlos en esta caja como negra que dicen incluirlos dentro de la valoración, pero no especifican cómo. Yo propongo la multicriterio, pero debe haber algunas y diferentes formas. Por supuesto que parte con una cuantificación y luego se dice se valora. Y en la valoración hay que incluir estos dos aspectos y hasta ahí queda la cancha un poco rayada. Si hay algo adicional que alguien sepa, se lo agradezco. Y incluir también nuevos análisis en todo esto es un aporte. Yo específicamente no conozco un ejemplo específico, así que si alguien tiene alguna orientación, se lo agradecería. Ok, muchas gracias, Carmen, por tu respuesta. Ahora tenemos una para Tatiana Montenegro. Tatiana, ahí está. La pregunta que enviaron es, ¿conoces internacionalmente de algún caso donde aborde completa o someramente las unidades geológicas con algún indicador de idoneidad para ser implementadas? Hay un caso mexicano. Básicamente lo que se planteó ahí fue la definición de áreas críticas, pero para el área urbana, que baje esa metodología al área rural o desde el punto de vista de escala regional, como lo que planteamos en la investigación de la tesis, no, por eso fue como bastante complejo el poder establecer estos patrones y poder establecer las unidades. Ya, perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Y por último, una pregunta para Herman. La pregunta es, en esta nueva constitución, ¿es una oportunidad para poder desarrollar un verdadero ordenamiento territorial en Chile? Bueno, evidentemente que sí, digamos, pero hay que tener un poco de cuidado con las expectativas, digamos, porque la verdad es que está contemplado en la actual constitución territorial, se ha ido, digamos, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero corremos el riesgo de regularlo en extremo, digamos, porque la constitución es la norma básica y fundamental de la nación, digamos, del país. Entonces, si se regula en extremo, pudiera, por decirlo de alguna manera, como amordazar quizás el desarrollo de otros aspectos que pueden quedar entregados a la ley. Pero sin duda es una oportunidad única, digamos, de incluirlo de una forma más óptima de lo que está hasta ahora. Y quizás incluir de manera más clara los principios, sobre todo los principios, porque en mi opinión personal, una constitución debe ser una de los principios, la verdad. ¿Ya? Y no como la actual, que es una que regula muy en específico ciertos aspectos, tiene una parte orgánica, refiere a Fuerzas Armadas, por ejemplo, etcétera, etcétera. La verdad es que eso no debería pasar de establecer ciertos principios, que si cae alguno de los míos, maravilloso, digamos, pero no aspiro a tanto. De todos modos, creo que es una oportunidad, pero evidentemente que es única. Ojalá que esa constitución refleje, sí, un adecuado desarrollo, digamos, y progresivo de las regiones y de lo local, digamos, de lo local. Tanto económica, como social, como ambientalmente, en materia de decisiones, etcétera. ¿Cómo la Constitución podría así plasmar eso y de una manera que sea lo suficientemente amplia como para que no quede nada fuera, pero tampoco tan amplia que pueda eventualmente haber problemas en el futuro, digamos, con la interpretación de esas normas? Así que estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que evidentemente es una oportunidad única y tenemos que aprovecharla, digamos, desde la perspectiva de un adecuado, eficiente ordenamiento territorial fundamental. Muchas gracias, Germán. Tengo una última pregunta que es abierta,
para los panelistas, dice, buenos días. Mi pregunta es, si debiese existir un nivel jerárquico al realizar la planificación del ordenamiento territorial, en que prime el valor ecológico del paisaje o territorios por sobre un valor cultural, social, económico, ya que procesos como microclima o ciclo hidrológico de una cuenca dependen de la cobertura terrestre de esta, y si esto se plantea en el PNOD 2017, esa es la consulta. No sé si alguno de ustedes quiere... Voy a partir yo, quizás, ya que tengo el teléfono, digamos, el micrófono abierto. La verdad es que sí existen niveles jerárquicos en cuanto a ordenamiento, a instrumentos, ordenamiento territorial e instrumentos de planificación territorial. Existe, la ley lo contempla. Instrumentos de planificación territorial, que son los que regulan lo urbano, esa jerarquización existe desde el año 76, digamos, que es la fecha... o por ahí, digamos, donde entra en vigencia la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y respecto de los planes regionales de ordenamiento territorial y de la Ley de Gobierno y Administración Regional, efectivamente existen ciertas jerarquías, digamos, que pueden ser implícitas algunas de ellas, donde, por ejemplo, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial prima sobre algunos aspectos más locales, digamos, y en los instrumentos de planificación territorial, siempre lo más general va primando sobre lo más específico. Es raro eso, pero es así. Debería ser que lo específico rija sobre lo general, pero la verdad es que la ley lo establece así. Y aquí, yo por eso quería contestar, digamos, es que la pregunta está establecida entre el conflicto que existe entre lo ecológico y lo sociocultural y económico. Entonces, tomo la palabra, digamos, en el sentido de que precisamente estos principios pretenden resolver problemas como estos. Porque si se reconoce un uso múltiple del territorio, tenemos que resolver ese problema del uso múltiple. ¿A qué le damos preferencia? ¿Qué le damos preferencia? Y para darle preferencia, tenemos que contemplar no solo la opinión de las personas, importante, pero no solo la opinión de las personas, sino también la institucionalidad, la costumbre, la existencia de grupos indígenas, etc. ¿De qué factores dependería, por ejemplo, ser primar un valor ecológico, solo un económico o uno social? Bueno, no solo de la opinión de las personas, sino que también de la institucionalidad. Un ejemplo muy corto, es urbano. Por ejemplo, hay un claro conflicto, hay una evolución hacia la protección de los humedales dentro del límite, dentro de los límites urbanos de la ciudad. Entonces, ahí, evidentemente, va a primar el humedal urbano, por sobre esos otros criterios. Eso se plantea en el Plan Nacional. Bueno, la verdad es que el Plan Nacional es un plan que es bastante amplio, digamos, bastante amplio. Por lo tanto, se van estableciendo ciertos principios. Como son planes, los demás planes van aplicando respecto de sus propios territorios. Por lo tanto, quien debería primar realmente es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. A partir de ahí, ir viendo, no es una respuesta unívoca, digamos, sino que ir viendo las distintas instituciones, normas e instrumentos que van aplicando respecto de un caso determinado, de una determinada cuenca, por ejemplo. No sé si se entiende bien lo que estoy tratando de decir, pero es eso, digamos. ¿Hay jerarquía? Sí, hay jerarquía. Y hay criterios de solución de esos problemas, también hay criterios de solución de esos problemas y están establecidos no solo en la ley, sino también en normas e instrumentos de planificación territorial, sean regionales o sean instrumentos de planificación territorial urbana. Gracias, Germán. Loreto, ¿tú quieres agregar algo? Sí, yo quería agregar complementario a lo que acaba de decir Germán, que no he profundizado más en el tema, pero sí, si el profesor Fernando me podría ayudar también. Sí tengo entendido que a nivel, por ejemplo, haciendo referencia a la pregunta, a nivel de planificación de ordenamiento territorial, esta consideración que se hace ahí la incógnita del valor ecológico, darle más importancia a este sobrevalor cultural, social y económico, dentro del proceso de la capacidad de acogida de determinarla, se llega un momento donde se determina la valoración ambiental territorial dentro de las dimensiones, y ahí se le puede otorgar ciertos valores a través de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, y a través de ciertas ponderaciones y valores que se van asignando, se determinan precisamente estos valores, ¿po? Y es lo que yo planteaba adelante, complementando, ¿no es cierto?, acerca de cómo esto se podía fomentar, digamos, en cuanto a la consideración de cómo tomar las condiciones de localización, modo de considerarlas como una función territorial que pueda permitir
insertar esto dentro de los valores que se le otorgan en la valoración ambiental territorial de las dimensiones. Ahora, si esto sale en la PNOT del 2017, no tengo conocimiento, si alguien lo puede complementar, o el profesor también, pero eso, eso modo general de complementación en cuanto a la jerarquía de realizarla en, el, en la planificación de ordenamiento territorial. Eso. Gracias, Loreto. Bueno, aprovechando que tengo también parte de esta pregunta, me gustaría también mencionar que esto es un gran desafío en cuanto a la vinculación de ciencia con políticas públicas. Yo creo que la priorización, ¿cierto?, de servicio ecosistémico muchas veces resulta más fácil plantearla como desde la teoría que llevarla a la práctica, porque la población muchas veces, no sé, va a priorizar tener trabajo o tener fuentes de alimento, que por ejemplo tener regulación de temperatura o secuestro de carbono. Por lo tanto, esto también es un reto, ¿cierto?, de poder vincular en el fondo lo que se hace día a día en nuestras investigaciones, lo que leemos en base a las características que hay en el paisaje, versus también lo que se propone y lo que establecen las leyes. Hola. Gracias. ¿Sí, Carmen? Yo quería agregar algo más, voy muy por la línea de Loreto también, en el sentido de que efectivamente podemos considerar estos dos enfoques, tanto la valoración económica como la priorización sociocultural. Y en la valoración económica, lo que correspondería hacer para que realmente se incluyan los valores ecológicos es hacer una valoración económica con todas las externalidades que implican cada una de las actividades, incluyendo el aspecto espacial y el temporal, porque muchas de las valoraciones económicas que se hacen hoy en día son situaciones muy al día, ahora, una foto actual, pero no visualizan todos los costos que pueden generarse en el futuro. Entonces, pasaría todo por una evaluación ambiental, económico-ambiental de las actividades que se realizan. Y hay un elemento también ahí, que efectivamente nos damos cuenta que cuando hacemos la consulta sociocultural, vivimos ahí en mi trabajo y queda claro, que las diferencias se producen con el, por ejemplo, con el grado de conocimiento. Si las personas tienen mayor conocimiento acerca de cómo funciona su ecosistema, sus decisiones serán diferentes. Así que hay dos componentes que sería necesario también considerar. Eso. Gracias, Carmen. ¿Tatiana? El último comentario. un factor súper importante también es establecer la importancia de nuestras investigaciones, porque mientras más información podamos levantar, podemos generar instrumentos de planificación que sean acorde a los tiempos. Pensemos que desde el punto de vista regional, estamos basados por una estrategia regional de desarrollo que va a primar posteriormente en los planes, regionales de ordenamiento territorial, que eso tiene una validez de 10 años. Por tanto, si nosotros podemos generar información de base que pueda ser un aporte para estos instrumentos y posteriormente poder establecer la zonificación por condiciones, poder plantear esos elementos, es de relevancia. O sea, el seguir trabajando, investigando en pos de, de las regiones, todo es un aporte. Así es. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, les damos gracias a los expositores de este panel de servicio ecosistémico. Gracias por su participación y por esta interesante conversación que hemos tenido ahora. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda, nuestro segundo bloque de este seminario, que es titulado de escenarios prospectivos, en donde alumnos tesistas igual del magíster, de doctorado y de pregrado nos mostrarán sus avances de tesis relacionados con esta temática. Entonces, iniciaremos con el segundo bloque de presentaciones, el cual corresponde a los proyectos de tesis relacionados a escenarios de prospectivos en la planificación territorial. Hoy en día estamos todos comprometidos a dedicarnos al futuro, nuestro futuro y en las próximas generaciones, que prevemos afectados por múltiples crisis, como la crisis climática, la ecológica, la financiera, la económica y la social, la pobreza endémica, la crisis agrícola, la crisis energética.
La construcción de escenarios de futuro implica mucho más que simplemente el concepto de pronosticar o predecir el futuro. Más bien abarca una variedad de técnicas para crear narrativas bien fundamentadas de opiniones sobre el futuro mediante la descripción y el estudio de posibilidades alternativas o deseadas. A continuación, Jaime Sangüesa, ingeniero civil industrial, magíster en planificación territorial y estudiante del programa de doctorado en ciencias agropecuarias de la Universidad Católica de Temuco, nos presentará su trabajo de tesis de magíster titulado Construcción de escenarios estratégicos para la planificación de recursos energéticos en el caso de la Araucanía. Recordamos nuevamente a todos nuestros expositores que el máximo de tiempo de sus presentaciones es de 10 minutos. Y por otro lado, seguimos invitando a nuestros participantes a poder dejar sus consultas y sus comentarios en el chat para luego al finalizar este bloque tener nuestra ronda de preguntas respectivas. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Caterina. No sé si se ve y se escucha bien. Se ve y se escucha bien, Jaime. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Como Caterina mencionó, esta fue la presentación para poder optar al grado magíster en planificación y gestión territorial, y como mencionó, es construcción de escenarios estratégicos para la planificación de recursos energéticos en el caso de la Araucanía de Chile. Para comenzar, bueno, como es una presentación basada en resultados, vamos a ir brevemente en lo que es un poco la introducción, la metodología que utilicé, y ya enfocarnos de lleno en los resultados. Como dice ahí, planificar y tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. Esto viene ya hace bastante rato, desde los años 50, cuando se empezó a hablar de prospectiva, sobre todo en el ámbito de esta planificación de guerra, sobre todo se empezó a hablar de cómo planificar prospectivamente, de simular escenarios de batalla. Hoy en día hay dos imágenes y creo que son bastante elocuentes y cómo nos sorprende esta pandemia a todos, y por eso estamos hoy día en este seminario virtual, ¿ya? Entonces, se agrega a este escenario, ¿ya?, de la planificación de los tomadores de decisiones, se agrega ahora, además de estas múltiples crisis que mencionaba Catherine, ya sea energética, temas ambientales, de conciencia, temas de ahora de pandemia. Se agrega el pensar el futuro ya desde no solo desde un ámbito técnico, sino ir sumando a las personas, ir sumando a todo el ámbito científico, al ámbito político, todos juntos ir construyendo y pensando este futuro. Entonces, en este ámbito de planificar y tomar decisiones en este contexto cada vez más, obviamente en términos de incertidumbre donde se va sumando, dentro de este ámbito energético, ¿ya?, ¿cómo nosotros vamos a ir pensando y planificando los escenarios en energía? Cuando la planificación energética y lo que se ha llevado hasta el momento, ya sea en la planificación energética a largo plazo que tiene Chile y que se está desarrollando en este momento, se está actualizando, o algunos ejemplos latinoamericanos, están basados en este enfoque de perspectiva tecnológica, de visualización tecnológica, donde se actualizan obviamente estos planes y se están viendo nuevas líneas de transmisión, nuevos elementos de generación, nuevos elementos de distribución de energía, siempre actualizando en términos tecnológicos qué va avanzando, ¿ya? Donde están estas dos, obviamente están estas dos escuelas de perspectiva un poco más social y una perspectiva tecnológica, ambas son buenas obviamente, pero esta presentación está enfocada en esa perspectiva más social. Es entonces que llega esta perspectiva estratégica donde no es solamente visualizar escenarios, sino que hacerlo estratégicamente, donde se produzca se desemboque en un apoyo a esta planificación, reflexión estratégica, y obviamente ayuda a esta toma de decisiones. Ya le hablaba de este enfoque más francés, más social, de este enfoque prospectivo, donde se produzcan procesos no solamente de toma de decisiones o de planificación desde arriba hacia abajo, sino bottom-up, desde abajo hacia arriba, donde participen también la población, intentando obviamente involucrarse en el territorio, tomar esas decisiones de manera local, evitando o fortaleciendo este tema de evitar los conflictos socioterritoriales, y además que el IPCEPAL tiene a la perspectiva estratégica, ya la tiene como un paso fundamental en lo que es el proceso de planificación.
Entonces, ¿cuál es el objetivo o fue el objetivo de esta tesis? Fue generar visión estratégica de futuro de los recursos energéticos de la región de la Araucanía para el año 2050. ¿Por qué la región de la Araucanía? Bueno, algunos detalles que ya están en el diagnóstico energético de la Araucanía. Hay conflictos, obviamente, socioambientales acumulados en estos proyectos energéticos, y ustedes han visto en pantalla dónde se van visualizando algunos de estos conflictos. La Araucanía tiene mayor porcentaje de población rural en Chile, el 34,3% tenemos una población indígena, obviamente, que hay detalle, obviamente, en diferencia a lo que piensa, obviamente, un planificador realmente que viene desde afuera a instaurar proyectos energéticos y a la convicción que tienen ellos sobre los recursos naturales que, obviamente, están generando estas energías renovables no convencionales. Y además es la región que cuenta o que tiene la mayor incidencia de pobreza multidimensional a nivel nacional. Entonces, en ese contexto nos basamos para hacer esta tesis. La metodología, en forma rápida, obviamente viene dado de esta perspectiva estratégica, desde esta filosofía más social, desde Godet, Durand, de la perspectiva estratégica francesa, algunos autores españoles como Soria, Estigarraga. Ya nos vamos a Latinoamérica, Mixlo, Baena, Colombia, Vital, Argentina y Aceituno, Chile. Entonces, este proceso de reflexión colectiva, que es la primera fase para hacer este escenario, primero debe haber un estado del arte, un diagnóstico retrospectivo y estratégico del sistema que se va a estudiar, en este caso era el sistema energético de la Araucanía, una revisión, obviamente, que vaya estableciendo de manera breve cuáles son este sistema. Una revisión de los motores de cambio, o sea, cuáles son las megatendencias que van a modificar este sistema que se revisó, y los eventos de futuro, obviamente, que podrían cambiar este sistema, modificarlo. No lo había dicho, pero obviamente esta perspectiva estratégica abarca no el tema de predecir, sino de explorar escenarios, y obviamente van asociados a una escala de tiempo arriba de los 10 años, 10, 20, 30 años. Punto 3, establecer las variables estratégicas que componen ese sistema a través de un análisis estructural. Se realizó a actores clave, dos actores clave. Establecer la dinámica del sistema, que consta ya con toda la información recopilada, de establecer esas variables clave para la Araucanía energética, ver cuál es la dinámica de cómo se comporta ese sistema, para poder luego ya establecer esa dinámica, realizar un cuestionario, un visioning, ¿ya? Hacer entrevista a 40 entrevistados en esta tesis, 40 entrevistados, donde 20 eran del ámbito público, profesional, técnico, y 20 eran más asociados a la academia, más jóvenes, obviamente, que cómo era su visión para este sistema energético. Entonces ahí tenemos abajo la descarbonización y descontaminación, descentralización, energía distribuida, transformación digital. ¿Fueron los motores de cambio utilizados o fueron estas megatendencias que va a sufrir la energía al 2050, que está este escenario energético 2018 de este equipo multidisciplinario? La matriz de MICMAC, de impacto cruzado que se utilizó, y cuál es esta dinámica, obviamente, que se estableció como flujo para esta región de la Araucanía, o sistema energético regional, donde por una parte tenemos, obviamente, las variables clave son demanda de energía, ya, ¿cuál es la demanda de energía que tiene la región, donde el consumo nacional, la participación de la Araucanía es un 3%, cuando hablamos del consumo bruto, el 40% lo da a estas fuentes de transformación, el 60% se va al consumo final de energía, ya sea industrial, residencial, público, y del consumo bruto de energía utilizado, lo ven ahí en demanda de energía, el 64% se consume de biomasa, 25%, 26% petróleo y sus derivados, 9% electricidad y otros. Entonces se establece esta dinámica donde hay una demanda de energía, obviamente, para suplir esa demanda hay una generación de energía, entonces está como variable clave, obviamente. Está la infraestructura energética como variable clave asociada, y obviamente están los potenciales todavía que están que se están siendo investigados por el Ministerio de Energía u otros, obviamente, asociados de la academia, pero también como variables clave fueron establecidas el cambio climático que va a afectar estos recursos naturales asociados a energías renovables y los conflictos socioterritoriales, esto ya algo mucho más local en la Araucanía. Entonces ya dentro de los resultados comenzar por una primera aproximación o visión de una visión general de la energía, del esquema de visión energética futuro de la Araucanía, donde teníamos estos tres motores de cambio,
ya que obviamente eran las megatendencias que decía escenario energético que iban a afectar a Chile, y en este caso se asumió a la Araucanía. Entonces se induce una, con todas estas entrevistas y el análisis de entrevistas, una visión futura que es energía eléctrica u otra baja en emisiones de carbono, a precio accesible, cuidando la naturaleza y un aire limpio, con autogeneración individual y o sistema colectivo en base a energías renovables no convencionales locales, y un sistema energético conectado digitalmente, autosustentable, eficiente y para todos. Ahora, esa es la narrativa global. Ya para establecer un poquito más en lo que es específico en cada una de estas megatendencias, se realizó obviamente lo que es un análisis por categorías, donde se identificaron después de todo el análisis de la entrevista, la transcripción, cuáles eran los tópicos obviamente que se repetían más y en cada uno de los entrevistados, por ejemplo, en cada una de las megatendencias, como fuente de generación de preferencia en base fotovoltaica, en descentralización de energía distribuida, mejorar la educación energética básica en la población en general. Se hizo este análisis y se llegó a las siguientes narrativas. Primero, una visión general, ellos establecían que estaban fuera de esta megatendencia, y como una de las deficiencias que se vio en la bibliografía, en este término de narrativas, se establecieron dos visiones. Siempre los autores se basaban en visiones transversales mayoritarias, que es algo obviamente que es como obvio para apuntar a lo que más quiere la población. Pero en este caso, y fue lo novedoso de esta tesis, obviamente que hay visiones minoritarias, como grupos minoritarios, en este caso tal vez puede ser establecer esta comunidad indígena u otras comunidades de científicos, por ejemplo, que tienen visiones un poco más disruptivas, ya que igual hay que tener en consideración, y fue obviamente vincularla a estas variables claves que se establecieron en el sistema. Entonces, por ejemplo, en esta visión futura deseable mayoritaria, se desea un sistema energético dominado por la electricidad, que posea autogeneración a nivel residencial, utiliza energías limpias, en donde el transporte público es eficiente, se aprovechan los potenciales energéticos locales y se fomente la conciencia en el uso de la energía. Pero estratégicamente también hubieron en estas visiones generales, que se debe conocer la naturaleza del medio ambiente, se debe considerarla como visión mapuche en los lineamientos regionales, debe haber un cambio de paradigma en el uso de la energía, no puede ser que siempre se siga viendo la energía como que algo que se debe utilizar, ir a adaptar, comprar electrodoméstico y seguir comprando secadores de todo, entonces debe haber un cambio de energía, un cambio de paradigma, perdón, en cómo se usa y cómo se debe ir adaptando en términos de eficiencia energética, que ahora ya está en un tema de normativa. Y cuidar el agua en todas las instancias, actual y futura. Esa era como una visión en términos generales. Si ya nos vamos al ámbito de descarbonización y descontaminación. Jaime, te quedan 3 minutos. Ok, sube. En visiones transversales, en términos de descarbonización y descontaminación, se desea un sistema energético basado, obviamente, en energía limpia que cuida en el planeta, en la Araucanía de preferencia fotovoltaico, transporte público eléctrico híbrido, distancias cortas realizadas a pie en bicicleta, y aquí hay algo interesante porque se está planificando en términos de esta PERP, que hay un cuidado en la hidroelectricidad, se planifique y se expanda, pero aquí se menciona que fuente de generación no deseada en base a hidroelectricidad, entonces ahí ya empiezan a haber algunos temas que obviamente van en contraposición de lo que se está planificando. Un deseo de un aire más limpio, menos contaminación, y ya estratégicamente pueden, en base a científicos, fuentes de generación existente en base a psicoelectricidad, o sea, de salir de las fuentes más estandarizadas, proyectos de cogeneración en base a biomasa, el uso de energía renovable para desalinizar el agua, ya recursos de agua privilegiados para otros fines no energéticos, o sea, estos usos no consultivos, se mencionaba por algunos entrevistados que también había algunas problemáticas asociadas, aunque no sea consultivo, o sea, el uso no consultivo, pero igual había unas problemáticas, sistemas de tranvía o tren eléctrico dentro de la ciudad y proyectos de trigeneración, o sea, que ya no sea solo producir electricidad, calor, además se agrega el frío, entonces ahí hay novedades tecnológicas igual. Cuando se habla de la mega tendencia de descentralización de energía distribuida, un no deseo de la expansión del cableado ni las líneas de transmisión, no las querían visualizar los entrevistados, mejora de educación energética básica, un sistema amigable y no invasivo, participación ciudadana activa, se mencionaba,
y donde se migre a sistemas más autosustentables energéticamente hablando, en tema de casa, edificio, empresa, etc. Cuando nos íbamos ya a la visión estratégica, de la variable estratégica, se menciona y se veía mucho más repetitivo en términos de cuidar esa calidad visual o paisajística que tiene la Araucanía, y no, o sea, tanto para los habitantes como también para los turistas que pudieran llegar. O sea, proteger el sistema o el tema turístico que tenemos como obviamente valor agregado a la Araucanía. Fortalecer el compromiso ciudadano y el bien común, la visión común, baterías más pequeñas, medio de transporte eléctrico clave, distribución de electricidad de manera inalámbrica, eso era bastante interesante, cómo ya algunos jóvenes lo empezaban a visualizar y cómo ya no veían los cables, sino autoabasteciéndose de manera inalámbrica. Y requerimiento de cambio de política, aumentar la gobernanza local. En términos de la última megatendencia, la transformación digital y cambios tecnológicos, lo que más se repetía en términos de las visiones transversales era cierre de la brecha generacional con instancias de nivelación pública, disminuyendo también la brecha digital por temas socioeconómicos. Había una preocupación en cuanto a ello y obviamente lo da y está dentro de la pared clave en tema de la pobreza multidimensional de la Araucanía. Se desea que abunden las aplicaciones que apoyen a medir los consumos de generación, automatización de tareas, etcétera. Un hogar conectado, automatizado y masificación e implementación de sistemas inteligentes en el hogar. Y en términos de visiones minoritarias pero estratégicas, las visiones futuras deseables, habían mencionado que hay un sistema solidario de energía, ya no se veía transando, hubieron dos consideraciones bien importantes. Algunos visualizaban ya un sistema solidario de energía donde no se transaba la energía. Entonces, ya con nuestra propia energía renovable, ya no había un sistema donde no había pago por la energía, sino había establecimientos de energía gratuita. Búsqueda de un avance en el sector rural, priorizando obviamente que ahora esté un sector obviamente que está mucho más desfasado en términos digitales y eléctricos, inclusión más moderada de la digitalización por temas psicológicos y tal vez ya se ha visto en este en temas de pandemia, sistema digital al servicio de la colectividad individual y un comercio de energía basado en un marketplace, ya ven el marketplace de energía como se está viendo tal vez en Europa, ya lo ven instalado en esa instancia acá en la Araucanía. Entonces ya para finalizar, ¿qué es lo que obviamente establece esta perspectiva, estos escenarios en términos energéticos o en otras temáticas? Un abanico de visiones basada en un aporte de múltiples actores y una tabulación basada en valores clave del sistema, y es lo que se logró. Obviamente hay un aporte en que varios actores, ya sean científicos, de localidades, comunidades indígenas, políticos, técnicos, visualicen una temática y puedan obviamente dar opiniones desde diferentes ámbitos. Visiones que difieren de lo tendencial, como la hidroelectricidad, y son estratégicas para el caso de estudio. Los beneficios del enfoque participativo en un sector como el de energía, que presenta una planificación histórica basada principalmente en una perspectiva tecnológica. Entonces ya se empiezan a nombrar otro tema. Y el enfoque aporta tanto visiones estratégicas como complementarias solamente técnicas, cuestión clave para los tomadores de decisiones. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. A continuación, le invitamos a Javier Ortiz, geógrafo de la Universidad de Concepción y magíster en Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, que nos presentará su proyecto de tesis titulado Simulación de escenarios agrícolas en el secano interior de la región de la Araucanía, un base para su planificación territorial. Adelante, Javier. Gracias, Karen. ¿Se visualiza la pantalla? Se visualiza y se escucha bien. Ya. Este trabajo se desarrolló en función de acceder al grado de magíster ahí en el Magíster de Planificación y Gestión Territorial. Mi profesor guía fue en su momento Fernando Peña. Y se sustenta principalmente en el ordenamiento territorial de los espacios rurales, que en Latinoamérica ha ido avanzando de manera impositiva, ¿ya? Bajo una lógica económica y que funciona basada en la demanda de suelos para la producción principalmente monocultivo, desarrollando diferentes asimetrías entre lo rural y lo urbano, y acentuando las existentes. También se desarrollan elementos de escenarios en la investigación, para esto, para dar un contexto, para reforzar más que nada lo que ya han dicho los demás expositores,
existen en términos generales tres tipos de escenarios. Están los escenarios exploratorios, los escenarios predictivos y los escenarios normativos. En este caso, el trabajo se desarrolló en función de los escenarios normativos y enfocado principalmente en un escenario deseado de la actividad agrícola. El problema nos indica que el modo de planificación existente en los espacios rurales en la región de la Araucanía, circunscrito históricamente a una planificación sectorial con un razonamiento ligado a directrices económicas, el cual a través de una legislación subsidiaria como el decreto 701 y el fomento a la producción frutícola ha favorecido el anclaje de actividades productivas no tradicionales, que en su desarrollo de tipo exponencial han requerido grandes extensiones de territorio y de recursos. Lo anterior teniendo como consecuencia cambios drásticos en los usos de suelo y en las dinámicas productivas local, dando lugar a situaciones como el despoblamiento del medio rural, el desequilibrio hídrico, la erosión del suelo, la afectación de ecosistemas, entre otros. El objetivo general de la investigación fue simular un escenario deseado en el secano interior de la región de la Araucanía respecto a la actividad agrícola para el año 2035. El área de estudio se trabajó en el secano interior de la región de la Araucanía, compuesto por dos polígonos, uno al sur de la región y otro en el sector norte. La investigación contó de tres grandes etapas. La primera, asociada al levantamiento de las ideas de fuerza y construcción de una narrativa deseada en torno al tema agrícola. La segunda, se trabajó en el desarrollo de un escenario tendencial narrado. Y en una tercera etapa se espacializa el escenario deseado narrado. Es importante mencionar que este escenario tendencial narrado es utilizado como un contexto a evitar en el escenario espacializado. El escenario espacializado se desarrolló a través de la sumatoria lineal ponderada de una evaluación multicriterio con esta operatoria y en el software ArcGIS. Bueno, la idea de fuerza, en realidad son aproximadamente 15 ideas de fuerza, pero aquí para rescatar y para que tengan una idea de cómo se componen estas, se construyen a partir de una categoría que se sustenta en un pequeño párrafo que indica la idea de fuerza. Por ejemplo, la categoría políticas e instrumentos, la idea de fuerza nos indica que se espera que los instrumentos y las políticas posean un enfoque potenciador de resguardo de la actividad agrícola, generando las condiciones para articular esta, destacando el rol de los municipios, integrando a los actores del rubro agrícola en la construcción de los instrumentos de planificación y en otras instancias de planificación estratégica. En la categoría, por ejemplo, actividad agrícola y la dimensión sociocultural, nos indica que la actividad agrícola en aquellos territorios pertenecientes a comunidades indígenas se desarrollaría teniendo como referencia la recuperación de prácticas productivas tradicionales. Estas ideas de fuerza se construyen a partir del análisis de contenido y luego, al someter al análisis de contenido las mismas ideas de fuerza, se obtiene una narrativa del escenario deseado. La narrativa también, aquí agregué los elementos más relevantes, por decirlo, que nos indica este escenario deseado para el 2035, que la demanda alimentaria a nivel global ha aumentado debido al crecimiento sostenido de la población y potenciado por las rebajas arancelarias a la exportación de productos, provocando un aumento en la producción agrícola local y una alta demanda de suelos agrícolas. Respecto con la interacción con las demás actividades productivas, la expansión de estos espacios agrícolas ha conllevado el desplazamiento de la actividad forestal, abandonando aquellos suelos con aptitud agrícola y limitándose a suelos con alta pendiente, mientras que la actividad ganadera y turística son considerados como compatibles con la actividad agrícola. No obstante, en los últimos años, los suelos ganaderos han perdido terreno frente a esto. Entonces, en función de este escenario deseado, se asigna ponderación a las distintas variables en el modelo de los sistemas de información geográfica, la evaluación multicriterio. Y el resultado de esta evaluación multicriterio y de la ponderación y de la interacción de cada una de las capas nos entrega lo siguiente. Para el año 2035. También se agrega la cartografía del año 2013, que es la cartografía que representa el escenario actual, para su comparación. En este caso, para el año 2035, se obtiene que los terrenos agrícolas poseen polígonos
más consolidados en comparación al año 2013, sobre todo en el centro del secano interior, que se puede apreciar en las cartografías. También destaca, y fue uno de los hallazgos que se tiene en la investigación, cómo en el polígono del sector sur del secano interior, al sur de la región, se tenía suelos forestales ocupados, que ocupaban suelos con aptitud agrícola. Por ello es que en el año 2035, en base al escenario deseado, tenemos que el suelo agrícola le ganó territorio a los suelos forestales, y al indagar en las capas y las variables, se obtiene que la actividad forestal efectivamente estaba utilizando suelos con aptitud agrícola. En términos de cifra, se tiene una variación porcentual positiva para la actividad agrícola con un 12,17%, una variación negativa para matorral con un menos 0,83%, también negativa para el uso de suelo de plantaciones con un menos 6,94%, y para praderas, misma situación, con un menos 0,09%. De los resultados también destaca que, o llama la atención, que la categoría renoval igual perdió cierta cantidad de territorio, pero al indagar en las variables y en la interacción que tuvo el multicriterio con ellas, se tiene que el 0,14% se debe a la afectación del píxel, al tamaño de píxel, en la evaluación multicriterio. Ya para ir cerrando, se tiene que los resultados del escenario deseado demuestran que la actividad agrícola posee compatibilidad con otras actividades productivas como el turismo y la ganadería, indicando a estas en su articulación, que en su articulación ofrecen potencial de encadenamiento de valor en su rol de actividades tradicionales, caso opuesto a la actividad forestal. Los espacios rurales en Latinoamérica históricamente han estado funcionando como espacios de servicio para lo urbano, planificándose con fines productivos, dejando de lado aspectos como la vitalidad de este. Por lo tanto, es urgente continuar en la búsqueda de herramientas metodológicas que logren conjugar las aptitudes de los territorios, el deseo de sus habitantes y las respectivas estrategias de desarrollo desde lo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Ahora les invitamos a Oliver Valdivia. Él es Javier, si puedes dejar de compartir, por favor. Gracias. Bueno, a continuación entonces invitamos a Oliver Valdivia, ingeniero agrónomo de la Universidad de Tarapacá y magíster en manejo de recursos naturales de la Universidad de la Frontera, que nos presentará su proyecto de tesis titulado Escenarios prospectivos y participativos en sistemas productivos de montaña como base para su planificación territorial en la macrozona sur. Adelante, Oliver. Buenos días. Se ve bien, ¿cierto? Sí, tienes que colocar la PPT en modo presentación. Ahí se ve súper bien. Bueno, buenos días a todos los presentes. Bueno, este es mi trabajo. Bueno, está dentro de este un trabajo de mi tesis doctoral. Bueno, este trabajo todavía está un poco en la fase inicial, buscando como el foco de investigación principalmente. Podemos ir para empezar a comenzar esta presentación. Decir que la planificación territorial, sabemos que es un instrumento que nos va a dar herramientas y estrategias para lograr la configuración y un manejo territorial más racional, principalmente el uso del suelo, y también considerar interacciones de estos usos con objetivos políticos y sectores involucrados. También esta planificación resulta muy relevante en los ambientes de montaña, ya que esta zona se caracteriza por tener fuertes limitaciones topográficas que presenta la explotación antrópica que actualmente hay. ¿Por qué? Las zonas de montaña son importantes porque estas nos generan servicios ecosistémicos, los cuales estos se definen como ecosistemas naturales y que pueden ser utilizados por los seres humanos. Bajando un poco, sabemos que los servicios ecosistémicos de montaña son valiosos más que en otras áreas, ya que estas zonas proporcionan bosques, generan productos y servicios que van un directo beneficio hacia los habitantes, como la regulación del medio ambiente, la prevención de erosión del suelo,
del suelo, perdón, y la conservación del agua. Si nos vamos a nivel ya país, sabemos que en las zonas de montaña, acá en Chile, son fundamentales y estas representan más del 80% del territorio nacional, y esto constituye un factor clave en la configuración territorial del país. Ya dentro de la macro zona sur, que va enfocado a este estudio, esta se caracteriza por tener un 47,2% de cordillera, es decir, montaña, la cual incluye la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Dentro de esta macro zona sur, predominan sistemas productivos, ya sea de preservación, turismo, acuícola, ganadería, y menor medida el sector forestal. Acá, dentro del área de montaña, tiene unas características especiales, ya que estas, por su topografía, por sus condiciones climáticas, limitan ciertos sistemas productivos que se pueden desarrollar, como es la agricultura intensiva, ya que generalmente en esta zona se desarrolla agricultura más que nada de subsistencia o pequeños campesinos. Entonces, por eso no tiene un impacto fuerte. Entonces, acá ya hay una limitación de los sistemas productivos que se pueden encontrar en las zonas de montaña. Siguiendo dentro de las macro zonas sur de Chile, acaba de definir dos sistemas productivos que todavía se está estudiando, que principalmente la actividad ganadera de pradera extensiva, que se utiliza mediante veranadas, que es una práctica tradicional, en la cual se define como terrenos de alta montaña con presencia de pradera permanente, que por condiciones climáticas solo puede ser utilizada a mediados de primavera y verano. Y también encontramos un sistema productivo turístico que adquiere un gran reconocimiento nacional e internacional acá en esta zona, por lo que en esta zona se trata de un turismo que es de disfrutar el paisaje, de excursionar a parques nacionales y con un patrimonio etnocultural muy importante. Cabe destacar también que en estos dos sistemas productivos son muy apoyados por instituciones nacionales. Como podemos decir, dentro del turismo rural, INDAP apoya a los pequeños agricultores y ganaderos y a sus familias que ofrezcan servicios de turismo rural como complemento de su trabajo silvoagropecuario. Mediante este programa, ¿qué hace? Los turistas tienen la posibilidad de compartir y vivir la cultura y tradiciones campesinas de esta zona. Este programa apoya el alojamiento, el turismo aventura, guiados y también los restaurantes que estén en este lugar. Asimismo, INDAP define el turismo rural como cualquier actividad turística realizada en un lugar rural. Si nosotros nos vamos a la definición concreta de turismo rural, esta se entiende como el espacio rural en que se lleva a cabo residentes urbanos, propietarios de residencias secundarias en la zona rural, las que ocupan con el fin de semana o lapsos mayores, o bien alquilan estas propiedades a turistas, así como también el turismo que pernocta en implantaciones tipo resort, hotel, similar a esta zona rural. Muy, muy particular lo que ocurre acá en esta zona. Otro programa que también lo financia INDAP, que es de acuerdo a los programas de praderas suplementarias y recursos forrajeros, ¿cierto? Estos son programas para impulsar el desarrollo de praderas, ya sea praderas naturales o praderas mejoradas a través de enmienda orgánica, para el beneficio de la ganadería de la gente que habita en la zona. También hay un programa de bonificación agrícola y ganadero que apoya también la ganadería en estos lugares de montaña, en el cual este programa, el objetivo es de fomentar la inversión, la innovación tecnológica que permita a los productores una modernización y ganancia de competitividad y el aumento de capital productivo y sustentable en el tiempo. Es un poco para definir cómo el apoyo de instituciones hay bastante hasta estos dos sistemas productivos que se ubican en la macro zona sur en estos sectores de montaña. Pero revisando un poco la literatura a nivel mundial, hay muchos autores que definen
Una problemática generalmente que ocurre con estos dos sistemas que se desarrollan en estas zonas de montaña. Aquí vemos autores que dicen que en las últimas décadas el turismo de montaña se ha convertido en una de las principales actividades económicas y en un importante motor de desarrollo socioeconómico en muchas regiones montañosas. Y el turismo ocasionalmente apoya a los sistemas ganaderos con ingresos extra para el hogar y compite en otros casos por la fuerza laboral. Esta competencia por mano de obra puede ser decisiva en el futuro de los sistemas pecuarios en las zonas de montaña. Ya se habla, ya que principalmente uno se da cuenta de que en la región hay un fuerte incremento en el turismo. Otro autor también acá describe que el desarrollo del turismo crea oportunidades económicas que tienen un impacto tanto negativo como positivo en los sistemas ganaderos que también se desarrollan en esta zona. El lado negativo, que el turismo aumenta los costos de oportunidad laboral, lo que generalmente reduce la mano de obra disponible para la ganadería y crea problemas de una rotación generacional. El lado positivo, el turismo crea oportunidades de trabajos no agrícolas o no ganaderos que pueden ser exploradas por el agricultor y su familia para complementar sus ingresos familiares. También siguiendo un poco esta cita de estos autores, también nombran que el desarrollo turístico ha marginado a la ganadería, ya que esta muestra una disminución en el número de explotaciones ganaderas en zonas con un mayor desarrollo turístico. Desde entonces, a pesar que el turismo ha seguido experimentando un desarrollo intensivo en términos ya sea de visitantes y tamaño de las industrias, el abandono de los predios ha disminuido levemente el sector ganadero. Por otro lado, las trayectorias de los entornos turísticos, el trabajo familiar no agrícola, es común generando un complemento económico para los ingresos agrícolas, ¿cierto? Conocemos que estas zonas siempre se han desarrollado a través de ganadería preextensiva, a través de la transhumancia, estas prácticas culturales que se han mantenido, pero a su vez se ve por un emergente desarrollo turístico en esta zona que está haciendo un poco que la misma gente se complementen los ingresos con el turismo que se está desarrollando. Acá, otro punto importante es que se ha demostrado que la ampliación del envejecimiento de los agricultores, la ausencia de la sucesión y las preferencias de los posibles sucesores por un empleo en condiciones más calificadas genera una transición fuera de la agricultura. ¿Qué quiere decir acá? Es como esta zona de montaña siempre se la han catalogado como zona alejadas obviamente de los servicios básicos importantes, zonas que han sido rezagadas. ¿Qué pasa? Que la gente joven, por temas de estudio, por temas de salud o por temas de calidad de vida, migran a las capitales regionales y la gente que queda en esta zona de montaña son gente más adulta y que ya de paso ya les es más difícil poder seguir teniendo estos sistemas ganaderos que requieren mucha fuerza física, en que tienen que recorrer, dejar animales temprano a las praderas, regresarlos, y hay un desgaste. Entonces, por eso el turismo, a través de estos programas que proporciona el país, genera la construcción de ya sea de cabañas, que generan el ingreso. Entonces, de algún momento, la gente ya está teniendo un sistema ganadero fijo, está teniendo otro ingreso a través del turismo en esta zona. Es un poco para explicar como un poco el foco y la problemática que se puede existir. Dentro de mi objetivo principal es simular los escenarios prospectivos y participativos para la planificación territorial de estos sistemas productivos, ya sea ganadero y turístico, en el área de montaña de la macrozona sur. Dentro del objetivo específico, es identificar los usos y cobertura de suelo y su dinámica en estos sistemas productivos, ya que el enfoque que se le va a dar a este trabajo es el uso y cambio de cobertura de suelo. El otro enfoque es describir las percepciones que poseen los actores claves, en el área de montaña sobre el impacto ambiental en el bienestar de la población en cuanto a un manejo adecuado del uso de cobertura de suelo. Y finalmente, es proponer lineamiento y criterio para una planificación territorial en ambientes de montaña.
Dentro de la metodología, bueno, esto todavía está en pañales porque se tiene que ir arreglando, pero recuperé algunas cosas. Dentro de la macrozona sur, obviamente la área de estudios va a ser en áreas montañas, de acuerdo a las homogéneas ambientales de la macrozona sur que está descrito por ODEPA, en los mapas que tiene esta institución. Entonces, una detección del cambio de uso de suelo mediante las bases cartográficas del catastro de uso de suelo y vegetación y monitoreo y actualización de la Araucanía, obviamente también los ríos y los lagos, de bosque nativo. También se hace una base cartográfica de la oferta turística regional del CERNATUR y también la aplicación, este informe de aplicación cartográfica digital sobre la oferta turística de las provincias de Melilla y Cautín y también de las otras regiones. Y también esto obviamente es hacer una modelación espacial del sistema productivo a través de estos diferentes software que uno puede encontrar. Y finalmente, para dentro de esta simulación participativa, se realizarán de momento encuestas semiestructuradas para los actores clave para ver sus percepciones de acuerdo a cómo se desarrollan estos sistemas productivos. Dentro del resultado esperado, primero acá está la simulación de los escenarios de acuerdo al cambio de uso de suelo. Este es un ejemplo nomás que tengo de la región de la Araucanía, de la parte cordillerana. Y como uno a grandes rasgos puede saber que los escenarios se definen como opciones de futuro que emergen con la consideración del análisis de un set de supuestos y motores de cambio territorial. Y de esta manera, como se ve acá, estos escenarios constituyen una herramienta que nos va a facilitar la comprensión del sistema territorial. Y en este caso, esta simulación, como dije anteriormente, tendrá un foco en el cambio de uso de cobertura del suelo, que lo va a describir de un suelo pasado a un suelo actual, para poder brindar la información y los posibles cambios que se podrían ocurrir en un futuro después de algunos cambios, ya sea biofísicos y demográficos. Esto se va a hacer obviamente con sectores ya ganaderos y también con sectores ya turísticos. También dentro de la simulación participativa se van a ocupar algunos instrumentos de planificación territorial que son a través de esta encuesta semiestructurada. Y generalmente uno puede recabar que dentro de los escenarios participativos es una misión conjunta que se desarrolla en múltiples escalas y principalmente con múltiples actores vinculados en el desarrollo económico y social de este territorio. También este escenario participativo que nos va a incluir, nos incluye procesos de coproducción entre investigadores, expertos y sociedad civil. Y este enfoque, como dijimos anteriormente, que tiene un enfoque del cambio de uso del suelo, en este escenario se utiliza, dentro de este escenario participativo, se utilizan enfoques de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que los esfuerzos se dedican a analizar lo que sucede a la escala de las interacciones con las partes interesadas que operan en un alto nivel, ya sea como las autoridades regionales, seguido por jefes de departamento, privados, hasta hacia las comunidades, como se ve acá el ejemplo que atrae del gobierno, el privado y la comunidad. Y a modo de conclusión, no conclusión, ya comentarios finales, porque esto todavía está en pañales, lo que se podría esperar es que con la aplicación de estos modelos de simulación espacial, se podría evaluar y simular los cambios de suelo o sistemas productivos, ya sea ganadería y turismo, de esta macrozona sur, que constituye una interesante perspectiva en la investigación para evaluación ambiental y los procesos de desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir? Esto nos puede generar de que son dos sistemas que están funcionando paralelamente, pero ¿qué pasa cuando hay una mayor inversión de turismo en esta zona? Mayor cantidad de infraestructuras, caminos, mayor densidad poblacional que va a llegar. Va a tener un efecto, se podría decir, medioambiental, ya que va a haber son como las montañas, son sectores frágiles, va a haber un impacto ambiental ahí, pero también del aspecto económico va a ser una mejora para la gente de estos sectores. También dentro de las metodologías participativas usadas, se pueden sistematizar las vivencias y las percepciones de los habitantes de la precordillera andina que poseen en su territorio y plasma la visión futuro que se desea para la comunidad.
Y finalmente, esto puede contribuir a elaborar acciones, políticas y planes para avanzar hacia un futuro deseable. Sería eso. Gracias. Muchas gracias, Oliver, por tu presentación. A continuación, invitamos a Sebastián Basso, geógrafo de la Universidad Austral de Chile y estudiante del Magíster en Planificación y Gestión Territorial de la Universidad Católica de Temuco, quien nos presentará su proyecto de tesis titulado Escenarios Prospectivos Participativos de Inundación Fluvial, una base para la implementación de estrategias de planificación y gestión territorial de riesgos de inundación. Les recordamos a los expositores que tienen un máximo de 10 minutos para sus presentaciones y también les recordamos a las personas con sus dudas y consultas que las vayan dejando en el chat. Adelante, Sebastián. ¿Sebastián? Ahí sí, sí, ¿se escucha? Ahí, ahora te escuchamos, Sebastián. Sí, ahora ya. Sí. Vamos a sacar esto de acá. Así. Bueno, como bien dijo Katherine, bueno, no voy a repetir el título, pero ya estoy en la última etapa de mi tesis de posgrado en el programa de Magíster en Planificación y Gestión Territorial. Y bueno, como antecedente, si bien sabemos que las inundaciones fluviales son fenómenos naturales, es la acción del ser humano como cambios en el uso del suelo, las que han disminuido los tiempos de respuesta de las cuencas. Actualmente existen dos instrumentos que guían la gestión de riesgo de desastre o GRD de manera macro. El marco de acción de Hyogo, el cual a grosso modo alude a la respuesta y recuperación del evento, y el marco de Sendai, el cual le da mayor énfasis a la mitigación y preparación, ahora abarcando todo el ciclo del riesgo. Para cumplir con estos acuerdos internacionales, Chile crea en los años 2015 y 2016 la Política Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre y el Plan Estratégico Nacional para GRD. Estos instrumentos entran en línea también con los objetivos de desarrollo sostenible. En resumen, el objetivo principal es diseñar una propuesta en base a narrativas prospectivas integrando escenarios participativos y modelos numéricos. Los objetivos específicos se caracterizan primero por analizar y recopilar en la bibliografía que contengan medidas exitosas en gestión de riesgo de inundaciones fluviales. Segundo, determinar de forma participativa medidas de preparación y mitigación en gestión de riesgo de inundación en un horizonte de tiempo de 20 años. Tercero es generar narrativas prospectivas con apoyo de modelaciones numéricas de inundaciones fluviales a partir de registro histórico. Y cuarto es proponer una batería de elementos estratégicos concretos mediante estas narrativas para incorporación de escenarios prospectivos participativos en instrumentos de planificación territorial. ¿Se ve el mouse, cierto? No se ve el mouse. Okay. El área de estudio es la cuenca del río Tolten, que se encuentra en la región de la Araucanía, específicamente en dos tramos o sectores. El primer sector comprende desde el río Tolten, desde Teodoro Schmidt hasta lo que es el océano, ya, esto se ve por acá, y el segundo tramo, que se encuentra en la zona intermedia de la subcuenca del río Pucón, por el río Trancura, al norte de Curarrehue, hasta la localidad de Yafenco, ya. Ambos son sectores que presentan inundaciones frecuentes cada uno a dos años, incluso más de un evento por año, y eventos de mayor intensidad entre 5 a 10 años. La metodología se caracteriza por tener dos grandes líneas de trabajo. La primera, que es la parte inferior, son las modelaciones 2D, las cuales necesitan como datos de entrada, registros históricos de caudales, datos topográficos como DEM, y cobertura de uso de suelo. Estas modelaciones servirán como apoyo para la siguiente línea. La segunda línea, de tipo más cualitativa, es primero el análisis bibliográfico, donde estas medidas recopiladas son sometidas a ponderación con actores de alcance regional y local, así como también de la academia, técnicas como matrices, factibilidad e impacto para evaluación de medidas, jerarquización y construcción de narrativas en base a sus aspiraciones y visiones. Los resultados son narrativas exploratorias, las cuales son relatos desde el futuro, o sea, en este caso del año 2040.
Aquí se puede ver el resultado de las modelaciones, las cuales sirvieron de base para que los actores ponderaran, jerarquizaran y dieran a conocer sus aspiraciones. A partir de lo anterior, se hicieron tres narrativas exploratorias a 20 años. Solo ejemplificando un escenario exploratorio, tenemos al escenario exploratorio de gestión local para la resiliencia del territorio. Dice, en los últimos 20 años, los gobiernos locales del sector Trancura-Pucón han gestionado de manera conjunta la mantención recurrente considerando las dinámicas ecológicas, así como también la puesta en valor de la planificación y construcción de infraestructura crítica y una creciente preocupación por sectores de amortiguamiento de inundación. Sumado a esto, se ha trabajado con la articulación social, incluso de saberes e inclusión de saberes ancestrales en la formulación de instrumentos de planificación territorial de manera paulatina, adicionando la generación de escenarios diseñados por personal técnico incorporado a procesos de formulación de IPT. Por otro lado, los gobiernos locales de la zona del río Tolten han priorizado de igual forma la planificación en conjunta del diseño y ubicación de la ICE y estudios de restauración fluvial de sectores de amortiguamiento y áreas ribereñas, sumado a un reciente fortalecimiento del sistema de monitoreo y recambio tecnológico. Por último, se ha fortalecido la generación de IPT con gestiones institucionales específicas y en común, donde se han incorporado saberes ancestrales y escenarios de planificación diseñados por personas de los gobiernos locales capacitados en procesos participativos prospectivos. En ambos territorios, dichas iniciativas han podido ser materializadas por su integración en instrumentos ahora vinculantes, como el Plan Comunal de Gestión de Riesgo de Desastre, el Plan Comunal de Protección Civil, el Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo de Inundaciones Fluviales, con apoyo de una microzonificación de riesgo y recursos con participación ciudadana. Además, con la adjudicación de fondos concursables de fortalecimiento de organizaciones, programas de mejoramiento de calidad de vida para pequeñas localidades y programas para espacios públicos. Bueno, como conclusión, resulta interesante que a partir del posicionamiento en el futuro, además de un pensamiento creativo, aun si las dinámicas sean lentas o rápidas, su flexibilidad para estimular cambios en los procesos con la preparación y mitigación son de todas maneras grandes cualidades para el diseño de gestión de riesgo de inundaciones fluviales. Además, la posibilidad de saber el término o una parcialidad de una aspiración mediante el posicionamiento en el futuro permite iniciar otras técnicas de planificación prospectiva, como volver al presente, iniciar la co-creación de etapas y sus paquetes de medidas para llegar a dichos anhelados resultados. Ahora, esta investigación entra en sinergia con lo expuesto por otros autores, donde las estrategias que se construyen con la comunidad local fortalecen la gestión de riesgo de inundación siempre y cuando exista empoderamiento y capacidad local. El ejercicio de construcción de escenarios plasma prioridades y aspiraciones de los actores locales, entrando en concordancia con la esencia de la planificación prospectiva y con la esencia de la planificación bottom-up o desde las bases. Por último, la importancia de generar estos instrumentos, métodos y enfoques dentro de la GRDI, gestión de riesgo de desastre y la de gestión de riesgo de inundación, sigue siendo débil en Chile. Sin embargo, los acuerdos suscritos, la demanda local por una articulación territorial, generan esa oportunidad para que la innovación de GRI cada vez tenga más presencia en la realidad nacional. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Seguimos recordando a los panelistas, a las personas invitadas, de dejar sus consultas en el chat. A continuación, invitamos a José Fernández, ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Francisco José de Caldas de Colombia y estudiante de magíster en gestión ambiental y territorial de la Universidad de Talca, que nos presentará su proyecto de tesis titulado Escenarios deseables y prospectivos en sistemas costeros de Chile Central, un aporte a los planes de ordenamiento territorial. Adelante, José. Bueno, con los buenos días para todas y todas las personas que nos están viendo y nos acompañan en esta presentación. Me gustaría confirmar si tienen visualización de la presentación. Sí, se ve y se escucha bien, José. Perfecto. Muchísimas gracias, Catherine. En ese sentido, y pues ya habiéndolo dicho,
la colega Catherine, entraré en materia precisamente sobre mi temática, que son los escenarios deseables y prospectivos en sistemas costeros de Chile Central. En ese sentido, quisiera abordar un poco el tema de, digamos que el recorrido que ha tenido precisamente el Estado chileno en frente a los instrumentos de planificación territorial, teniendo en cuenta, digamos que situaciones como el ordenamiento territorial como base precisamente que tiene la sociedad para poder expresar sus aspiraciones en un marco político-administrativo concertado que precisamente permita el uso sostenible y ordenado del territorio. En ese sentido, voy a marcar algunos hitos de alguna manera históricos o relevantes frente a esta situación, hablando precisamente desde 1990 con la Comisión Nacional de la Institucionalidad Ambiental respecto a la CONAMA, hablando precisamente también de lo que fue y lo que es precisamente el establecimiento en 1994 de la Ley 19.300 que fundamenta y da las bases ambientales en el territorio chileno y pasando ya mucho tiempo después a lo que conocemos en el 2018 como la Ley 21.074 que esto permite el fortalecimiento de la regionalización del país y lo cual le da potestades precisamente a los gobiernos regionales, precisamente al asignarles la potestad de poder aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y planes intercomunales. En ese sentido, ¿cómo va el país frente a digamos que la aplicación de esta ley, este fortalecimiento de la regionalización? Como lo podemos ver precisamente en esta gráfica, solamente cuatro regiones, de acuerdo a Peña Cortés, solamente cuatro regiones tienen al día de hoy aprobada la evaluación ambiental estratégica y el resto de las regiones solamente ha llegado a la presentación del Consejo Regional. En consecuencia, la región del Maule, que es la región en donde está inscrita o adscrita mi zona de estudio, presenta precisamente un proceso, digamos que más retrasado en ese sentido, y pues se puede observar que actualmente se encuentra en la segunda etapa de este proceso y cuenta la región del Maule con diferentes espacios territoriales que requieren de una actualización de estos instrumentos territoriales al existir fenómenos como la alta presión del uso del suelo sobre las superficies de bosque nativo relacionado principalmente con la concentración y establecimiento de fundos forestales en toda la región, así como el establecimiento de cultivos. Esto se agudiza además porque se encuentra precisamente al día de ayer que actualmente en la región del Maule el 63% de las comunas no cuentan hoy con un plan regulador comunal, es decir, hasta ahora están en la etapa de formulación del mismo. Los objetivos principales precisamente de este estudio es simular escenarios deseables y prospectivos dentro que permitan hacer un cambio de uso y cobertura del suelo que consideren drivers naturales y antrópicos a partir de las narrativas generadas con actores claves en sistemas costeros de Chile Central como base para los planes de ordenamiento territorial. Los objetivos específicos, definir una línea o base territorial que considere estas dinámicas, elaborar narrativas de escenarios participativos con los actores claves como base para la definición de los modelos territoriales y simular escenarios deseables y prospectivos para el cambio de estos usos y coberturas. Una metodología como una descripción general rápida de lo que ha sido la aplicación precisamente de esto, una descripción preliminar, bibliográfica, un trabajo de campo yendo precisamente hablando con los actores, un procesamiento y análisis de los datos y esto, la interpretación y conclusiones. Nuestra zona de estudio, esta se localiza precisamente en la costa norte de la región del Maule y su delimitación de la zona de estudio, que es esta como la podemos ver acá, básicamente se da por un estudio hidrológico previo desarrollado por el EULA en el año 2016 como un diagnóstico y caracterización del estado trófico del lago Bichuquén, que determinó precisamente esa delimitación. Dentro de esta se puede observar claramente tres cuerpos de agua principales, como lo son el lago Bichuquén, la laguna Tilcura y la laguna Torca, que es la Reserva Nacional. Esta zona precisamente ha presentado en los últimos años una creciente demanda de los recursos hídricos, lo cual en los diferentes sectores económicos, sociales y ambientales de la región y de la zona de estudio, lo que ha generado una presión sobre estos que se manifiesta frente a una agudización
de los conflictos entre los distintos usuarios y sus diferentes usos, lo que se ve agregado o agravado por los impactos negativos sobre la cantidad y calidad de las aguas. Esto destacando que esta zona en particular también ha tenido varias zonas y fenómenos de sequía constante que han agravado esta situación. También cabe destacar que dentro de la zona de estudio se encuentran lo que es la comuna de Bichuquén, la comuna de Gualañé y la comuna de Licantén. Dentro de algunos resultados principales podemos revisar que se utilizaron 4 imágenes satelitales para la zona de estudio en los años 1989, 1999, 2015 y 2018. La última realizada con una imagen spot de 1.5 metros que en pancromático que nos permite una alta resolución espacial. Frente a las demás se puede hacer revisando precisamente el análisis multitemporal que se realizó de los usos y coberturas, ¿verdad? De estos años. Podemos ver cómo desde el año 1989, el 99, 2015, la cobertura a plantaciones forestales aumentó precisamente un aumento de más del 75% de esa superficie desde 1989 hasta el 2018. Dentro de esa revisión bibliográfica e histórica que se hizo de la zona de estudio, se puede destacar que la sustitución de la vegetación nativa viene destacándose desde mitades del siglo XIX con la implantación sobre todo de cultivos agrícolas como el trigo, para la exportación del mismo, sobre todo para los Estados Unidos, que se conocía precisamente como la despensa agrícola que tenía los Estados Unidos aquí en Chile respecto a trigo. En ese sentido, se puede decir también que los terrenos agrícolas, ¿verdad?, tuvieron un aumento significativo dentro del año 1989 y el 99, y que las plantaciones forestales más las zonas cosechadas, que precisamente hacen referencia a plantaciones forestales que fueron precisamente cultivadas o cosechadas, ¿cierto? Representan dentro de nuestra zona de estudio más del 55%, si se quiere ser más exacto, del área de estudio, ¿verdad? Que considerando los terrenos agrícolas abarcan casi el 65% del mismo, lo que pues claramente se puede distinguir como un desplazamiento y una sustitución de la vegetación nativa hacia usos y coberturas como lo son precisamente las plantaciones forestales. Dentro de esto se puede hablar también, se realizó dentro de estos mismos años, el análisis del índice de vegetación normalizado y el índice diferencial de agua normalizado, el NDVI, que es este, que para los años actualmente en estudio, que indica la actividad fotosintética, en este caso asociada a vegetación acuática, algas y microalgas, y como se ve precisamente, este aumentó precisamente entre los años 89 y 99, y siguió precisamente en aumento desde el año 99 al 2015, en donde se alcanzan a apreciar precisamente ese tipo de vegetación o esa actividad fotosintética dentro del lago Bichuquén, lo cual claramente tiene una relación directamente proporcional de estos años con la tala precisamente de raza de zonas cosechadas al borde del lago Bichuquén, precisamente por el uso intensivo del mismo que existe al borde del lago, y por ende claramente se puede evidenciar que esto generó precisamente un fenómeno de eutrofización dramático en el año 2015, el cual se fue esto de alguna manera recuperando para el periodo 2018, claramente bajo la intervención que hubo precisamente por esa emergencia dentro del lago Bichuquén. Lo mismo sucede precisamente con el índice diferencial, el NDWI, de agua normalizado, que indica precisamente la turbidez o la claridad del agua asociada al contenido de sedimentos minerales principalmente, lo cual se puede ver, digamos, de alguna manera en la secuencia, como nuevamente en el año 2015 se evidencia precisamente esa turbidez y esa presencia de sedimentos dentro de lo que es el año 2015. Frente al año 2018, que vemos una recuperación, digamos que alta y paulatina frente a los otros casos, puede verse básicamente reflejado también
por los regímenes de precipitación, siendo el resultado básicamente en los últimos años de una sequía importante en los primeros periodos, ¿cierto? Y una recuperación del mismo en los otros años. Pasando rápidamente y en honor al tiempo, parte de los resultados de las encuestas de escenarios deseables y prospectivos para la construcción de las narrativas fueron precisamente la construcción de ellas preguntándole precisamente a actores relevantes de la municipalidad, de la zona de estudio, expertos en el área de medio ambiente y que conocen la situación actual que tiene y que presenta la zona de estudio. Esto, lo que presenta claramente una muestra significativa al tener más de 39 respuestas dentro de estas, se puede destacar precisamente lo que pueden ser las megatendencias globales en términos de cómo pueden determinar claramente la configuración del uso y cobertura del suelo para un horizonte de 30 años, cómo se puede evidenciar claramente el cambio climático, la concentración, la conservación del medio ambiente, entre otros, tienen un factor relevante e importante para dichos actores. En cuanto a las megatendencias locales, la reducción precisamente de la emisión de contaminantes, sean estos líquidos o gaseosos, principalmente generados por y que han generado precisamente la contaminación del lago Bichuquén, fue realmente importante para ellos. En otros resultados, como las políticas y planes nacionales, se puede evidenciar claramente cómo tiene un alto impacto los planes regionales de ordenamiento territorial y cómo estos pueden aportar precisamente hacia la configuración de un ordenamiento territorial. Lo mismo que la zona, las políticas de uso de borde costero y la política nacional de desarrollo rural, teniendo en cuenta que la zona de estudio cuenta con una alta, digamos que participación y asentamiento de ruralidad, por lo general. Los procesos locales, evidenciando claramente la comportación de la producción forestal y agrícola en la comuna, ¿verdad? La expansión urbana como un fenómeno que se viene evidenciando desde esto bastante tiempo atrás y lo cual ha generado precisamente ese tipo de situaciones que se pudieron evidenciar rápidamente dentro del análisis multitemporal, como precisamente la presión que existe de infraestructura urbana sobre el borde del lago y teniendo en cuenta además que el plan regulador comunal de la comuna de Bichuquén es del año 67, es decir, más de 54 años lleva este sin ser precisamente actualizado. En el medio ambiente, claramente los actores le dieron una alta priorización precisamente a los principales fenómenos que ocurren precisamente en la zona de estudio. Y en la legislación también se puede evidenciar que le dieron un alto valor precisamente a una regulación, ¿cierto? Y a un fortalecimiento precisamente de la normatividad que permita generar procesos de mejora del estado actual de la situación del lago Bichuquén y de la zona de estudio. Como comentarios finales, se puede decir que en los cuatro periodos de estudio, el análisis multitemporal, se han producido cambios de uso del suelo en el lago Bichuquén, con un aumento sostenido de plantaciones forestales, terrenos agrícolas y la reducción claramente de praderas y bosque nativo, lo que representa una constante sustitución de dicha cobertura que, como lo dije, data desde finales del siglo XIX. El PLADECO es el único instrumento que realmente hace un diagnóstico de las comunas como tal y que hacen parte de la zona de estudio. Sin embargo, pues este se queda corto teniendo en cuenta que solamente mide y es una hoja de ruta para los próximos 4 años, ¿verdad? Se puede decir también que la desactualización de estos instrumentos de planificación territorial en la comuna de Bichuquén, así como en las comunas de Licantén y Gualañén, que actualmente no cuentan con estos planes reguladores, también se debe, así como la zonificación del borde costero, no ha permitido precisamente integrar dichos componentes dentro de esa configuración territorial y normativa que debería imperar en la zona de estudio. El desorden territorial, precisamente dado a la desactualización de los instrumentos de planificación, han agravado esta situación ambiental, así como el uso intensivo y la constante presión que existe sobre los remanentes de bosque nativo y los principales esteros y cuerpos de agua de la zona de estudio. Por otro lado, se puede decir que estos instrumentos de planificación, como los planes reguladores comunales, como lo dije anteriormente, solamente en la región del Maule, el 63% de las comunas no cuentan con dicho plan y apenas están en la etapa de formulación. Por lo que muchas veces esto se debe a que son primeramente comunas con menor población,
sumado a la disposición de los mandatarios locales, muchas veces por voluntad política, desconocimiento o factores económicos que no permiten que estos sean aplicados. Una construcción al análisis de futuros prospectivos y deseables debería ir de la mano precisamente de la integración de procesos participativos que refieran las múltiples perspectivas que puedan generarse dentro del territorio y claramente como finalizando la actualización de estos instrumentos de planificación territorial en la comuna de Bichuque, en Gualañén y Licantén, permitirán un uso equilibrado del suelo en la cuenca del lago Bichuque, evitando la aceleración de procesos como la eutrofización del lago. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. A continuación, para seguir con nuestro seminario, invitamos a Camila Contreras, ingeniera en recursos naturales y estudiante del Magíster en Planificación y Gestión Territorial de la Universidad Católica de Temuco, que nos presentará su proyecto de tesis titulado Simulación de escenarios de conservación de humedales en la cuenca del lago Budi. Hola, buenas tardes. ¿Se ve? Sí, Camila, se escucha bien y se ve. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Los humedales han sufrido deterioro y pérdida en la última década debido a los múltiples procesos de la toma de decisiones respecto al uso o conservación de los recursos naturales. A pesar de la importancia de la componente ambiental, por la demanda histórica de recursos naturales que hoy se sabe, tienen directa relación con la calidad de vida de la población. En Chile existen 40.000 humedales contabilizados, de los cuales solo 13 son reconocidos por la Convención Ramsar, lo cual representa entre 2.000 millones a 3.700 millones de hectáreas. Es por esta razón que se han creado dos iniciativas estos últimos años, con el Plan de Protección de Humedales y la reciente Ley de Humedales Urbanos. Sin embargo, no han sido suficientes para la cantidad de ecosistemas de humedal que existen en el país. Una herramienta para disminuir el impacto de las actividades antrópicas en ecosistemas de alto valor ecológico es la planificación territorial, ya que es una herramienta normativa que nos permite organizar la localización de las actividades productivas, resguardando de esta manera los ecosistemas de alto valor ecológico. Sin embargo, planificar cualquier tipo de actividad implica necesariamente un esfuerzo de pensamiento futuro o prospectiva, lo que implica necesariamente tratar con la incertidumbre la toma de decisiones y mirar el futuro con visiones que nos permiten ayudar a reducir la incertidumbre, como por ejemplo tratar tomar decisiones en el contexto del cambio climático o la incertidumbre de las nuevas creaciones de políticas públicas. En este contexto, la región de la Araucanía tiene ecosistemas de humedal muy particulares, como lo es el lago Budi, que está emplazado en la zona costera de la región. Su cuenca tiene 48.494 hectáreas y una vegetación de asociaciones boscosas de tema y pitra y macrófitas que soportan la salinidad, ya que es un lago salobre, como se ve en la imagen, que tiene un brazo que está conectado al mar. Se convierte en parte de esta forma en un punto caliente de biodiversidad y además está dentro de una zona de desarrollo indígena. Acá para mostrarles un poco, para los que no conocen la zona del lago Budi, esta es la entrada en la parte del puente Temu, para que vean una imagen. Acá se puede ver la particularidad de su vegetación. También acá se puede ver un poco del bosque que es particular en esta zona. Acá Puerto Domínguez, que es la principal zona habitada, es un pueblo que está colindando con los humedales. Acá pueden ver las casas y una población de cisnes de cuello negro. También pueden ver acá una zona también de humedales que está ya mirando hacia la parte costera del lago, y la zona que se conecta al mar, que es la Boca Budi. Bueno, a pesar de la importancia de estos humedales, los altos niveles de antropización, agricultura y plantaciones exóticas han aumentado los niveles de contaminación en los humedales y en el cuerpo de agua, lo cual se ha comprobado en estudios anteriores del Laboratorio de Planificación Territorial. Esto ha disminuido el estado ecológico de los humedales y, en consecuencia, su biodiversidad. Si hacemos una tendencia, como se observa en el gráfico del año 2043, se puede observar que el uso del suelo probablemente va a cambiar y que la agricultura va a sufrir una conversión a plantación forestal por sobre el 50%. Entonces, el objetivo de este trabajo
es construir y simular un escenario de conservación de humedales considerando los cambios pasados y futuros de las coberturas de suelo en la cuenca del lago Budi como base para los futuros procesos de planificación a nivel de cuenca y planes de conservación. Para esto se realizó una búsqueda bibliográfica de los principales motores de cambio de los humedales del Budi. Y para luego priorizarlos, jerarquizarlos e identificarlos, se realizó un cuestionario participativo donde participaron expertos y representantes de los municipios que tienen incidencia en estos humedales, que fueron el de Saavedra, Caragua y Teodoro Smith. Los resultados muestran que los participantes eligieron contaminación y eutrofización como el más importante en relación a su incertidumbre e impacto, y políticas y legislación a nivel nacional que promueve la protección de humedales como segundo. Eso se puede observar acá en este gráfico de dispersión donde están estos dos drivers o motores de cambio elegidos por los participantes. Y también se puede observar en el siguiente diagrama de ejes, donde se observan los cuatro posibles escenarios que pueden darse respecto a lo elegido por los actores. Lo que está en rojo es el escenario más coherente de acuerdo al escenario de conservación, donde se disminuye la contaminación y se observa y se aumentan las políticas de conservación. En este sentido, ¿cómo debieran cambiar las coberturas para mejorar el estado ecológico de los humedales? Aquí se hizo un segundo cuestionario a expertos, donde ellos eligieron cuáles eran los cambios que deberían realizarse en las coberturas de suelo, donde la agricultura, que actualmente tiene un 53% en la cuenca del lago Budi, debería disminuir al 33%. Las plantaciones forestales, que ocupan 20%, deberían ocupar un 10% en un escenario de conservación, y de un 13% de bosque nativo, debiera aumentar un 38% en la cuenca para que se pueda conservar. Sin embargo, nos nace la siguiente pregunta: ¿dónde debemos localizar los aumentos de la cobertura si queremos recuperar el estado ecológico de estos humedales? Bibliografía dice que el bosque nativo debería ubicarse en el entorno de los humedales, generando una zona de amortiguamiento y en zonas de cabecera de la cuenca. Las zonas agrícolas deben estar ubicadas fuera de la zona de amortiguamiento y en baja altitud, mientras que las plantaciones forestales, que ya están dentro de la cuenca, deben disminuir en su porcentaje y se deben localizar fuera de las áreas de amortiguamiento y en áreas de alta pendiente. Sin embargo, se debe resguardar la tala raza, teniendo un manejo sustentable de estas plantaciones forestales. Bueno, en el resultado de las simulaciones, acá se puede ver ya más visiblemente los dos escenarios y los cambios. Lo que está en verde oscuro son las plantaciones forestales y lo que está en verde claro son el bosque nativo. Lo que está en azul son los humedales. Ahí se puede observar cómo es que en el futuro, hacia el año 2043, las plantaciones forestales van a aumentar de manera significativa en la cuenca, mientras que el bosque nativo igual va a aumentar, pero en muy poco, como 1%, mientras que en el escenario de conservación, ahí se puede ver la ubicación de este buffer que se ubicó de 500 metros. Para comprobar esto, se realizó el modelo INVES para evaluar la calidad de hábitat en función a los elementos que son amenazas que se pudo observar, como caminos, las zonas urbanas, la agricultura y las plantaciones forestales. Acá se puede observar la calidad de hábitat actual entre el 2015 y el 2018, que se mueve entre el 25 y el 50%. Acá está abajo, dice cuál es el porcentaje en colores. En el escenario tendencial, la calidad ecológica no cambia mucho producto al aumento de las plantaciones forestales. Sin embargo, en el escenario de conservación, al poner este buffer de 500 metros alrededor de los humedales, la calidad ecológica aumenta, incluso llegando en zonas al 100%, que es lo que está en amarillo, y se mueve entre el 75%. Bueno, no se tiene claridad respecto a sobre cuál es la distancia de amortiguamiento crítica ideal para proteger un ecosistema. Existen estudios que comprueban que desde hileras de 16 metros de bosque nativo se aprecia un efecto que disminuye las concentraciones de fósforo disuelto y nitrato en las aguas. Otros estudios dicen que
La zona de amortiguación debería estar entre un 17 y un 36% para disminuir las concentraciones de nitrógeno y sedimentos. También existen estudios que para regular la temperatura de los cuerpos de agua se debería usar un buffer entre 10 a 50%, son buffer más o menos pequeños. Sin embargo, para mantener la diversidad biológica, por ejemplo, para la herpetofauna, se sugieren zonas de amortiguación sobre 300 metros, y en casos, por ejemplo, de movimiento de vertebrados terrestres como esta zona que tiene alta avifauna, se sugieren zonas de amortiguamiento sobre 500 metros. Sin embargo, esta zona de amortiguamiento también debería verse y aterrizarse al territorio, porque si se llegara a hacer, hay que ver, no sé, zonas de acceso, senderos, etcétera, para poder aplicarlo. Bueno, como discusión y aporte a la toma de decisiones, la simulación de escenarios es un aporte para la toma de decisiones a nivel local, porque se pueden identificar áreas prioritarias de recuperación y restauración del bosque nativo. También permite evaluar y visualizar efectos de los cambios de uso de suelo en la calidad ecológica de los humedales y evaluar distintas estrategias para la recuperación del estado ecológico. También permite una planificación integrada, ya que participan múltiples municipios y se pueden comunicar por la asociación a este ecosistema. Es necesario abordar el futuro teniendo en cuenta los datos del pasado para construir escenarios posibles y deseados. Bueno, y como último, ¿por qué es importante recuperar y conservar el estado ecológico de los humedales? Porque nos brindan múltiples servicios ecosistémicos que son importantes para el bienestar del ser humano. Por ejemplo, nos brindan servicios de aprovisionamiento que tienen que ver, que involucran los procesos básicos que son para mantener la vida del ser humano en la tierra, como la fotosíntesis, el reciclaje. También servicios regulatorios que nos permiten los procesos que realiza la biodiversidad también, para, como el filtraje de contaminantes y pesticidas, retención de sedimentos y servicios culturales, porque en esta zona también hay una apreciación cultural bastante rica y tienen un significado cultural los humedales. Le llaman Menoco también en esta zona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. A continuación, invitamos a Mauricio Vivanco, él es geógrafo de la Universidad de Concepción y magíster en Planificación y Gestión Territorial de la Universidad Católica Temuco, quien nos presentará su proyecto de tesis titulado Simulación de escenarios participativos de cambio de uso y cobertura de suelo en la cuenca del río Lingue, Chile, aporte para los procesos de planificación territorial. Mauricio. No te escuchamos, Mauricio. Aquí no lo veo. Ahí sí, ahí te escuché. Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, tienes que hacer la pantalla completa. Ok, estoy moviendo esto. Ahí se ve. Buenas tardes a todos y todas. El título de la presentación en este caso es la simulación de escenarios participativos de cambio de uso y cobertura del suelo en la cuenca del río Lingue, Chile, como aportes para los procesos de planificación territorial. Bueno, el objetivo principal de este trabajo fue la construcción y la simulación de los escenarios de cambio de uso de suelo, incorporando elementos participativos en la cuenca del río Lingue como base metodológica para futuros planes de ordenamiento territorial u otros estudios que pudiesen ser de interés. En este caso, el área de estudio fue para una cuenca costera del norte de la región de los ríos, la cuenca del río Lingue. La metodología estuvo principalmente... se desarrolló principalmente en dos elementos o dos pasos principales, que por un lado fue la construcción participativa de los escenarios de uso de suelos y
la posterior simulación de estos usos de suelo a partir de esta construcción participativa. Se desarrollaron dos escenarios, un escenario con enfoque más deseado y un escenario exploratorio. La primera etapa, que sería la construcción participativa de los escenarios, se desarrolló mediante un proceso metodológico donde lo más importante fue la participación, en este caso, de actores relevantes en el territorio, específicamente en el área de estudio, o académicos con conocimiento de esta zona. El primer trabajo correspondió a la identificación de los motores de cambio. Este trabajo se hizo de manera en gabinete por el equipo experto. Luego se envió estos cuestionarios para los actores que participaban, un cuestionario para priorizar los motores de cambio. A partir de esta priorización se identificaron las incertidumbres críticas. En este caso, la incertidumbre crítica nosotros la llamamos como los motores de cambio más importante o que más inciden en los futuros cambios de uso de suelo. Eso se hizo en un cuestionario número 2. Finalmente se generaron estos dos escenarios, donde a partir de estas incertidumbres críticas se evaluó el comportamiento en dos situaciones y con ello se formuló finalmente la narrativa para un escenario deseado y un escenario exploratorio. Bueno, la segunda parte, un trabajo más de gabinete, más técnico, que está relacionado con la simulación de estos escenarios, donde se utilizó el tema de cadena de Markov para la simulación espacial territorial de estos escenarios a partir de la narrativa del escenario deseado y la narrativa del escenario exploratorio. Se trabajó con Markov, las cadenas Markov y la evaluación multicriterio, donde se fueron modificando los valores para simular en cierto sentido la narrativa de los escenarios construidos de forma participativa. Respecto a los resultados, las 5 incertidumbres críticas, que fueron las variables que fueron seleccionadas por los expertos, fueron la política forestal, la política agrícola, cambio climático, política de ordenamiento territorial y acceso a los mercados. Entonces estas variaron según sus valores, según el escenario en cual se consultó para el escenario deseado y exploratorio. También se solicitaron que los participantes, en este caso, reforzaran los valores que ellos establecían con un pequeño texto, como por ejemplo, para un escenario deseado, la política forestal indicaron, lo que se fue repitiendo entre los participantes, fue para el escenario deseado, existencia de subsidio orientado a especies nativas. Cambio para un escenario exploratorio, subsidio alto para actividad forestal, especies exóticas. Sigue manteniendo como la tendencia o la misma lógica. Para la política de ordenamiento territorial, planes normativos que regulan las actividades. Y el escenario exploratorio es regulación indicativa y en menor medida normativa. Y el cambio climático, no existen mayores variaciones en precipitación y temperatura. Y para el escenario exploratorio existe una alta variación de precipitación y temperatura. A partir entonces de la narrativa que se generó de forma participativa, finalmente se procedió al establecimiento de la simulación, donde se determinó la cantidad, a partir, lo digo nuevamente, de la narrativa, y de textos que ya estuvieran, o que textos, bibliografía que existiera, donde ya hablaba de las variaciones de algunas coberturas, en este caso, como encontramos una estimación del impacto relacionado con el cambio climático en el sector silvopecuario en Chile. Con eso determinamos la cantidad. La localización también se realizó mediante la generación de imágenes de localización óptima para algunos tipos de cobertura. Finalmente fueron simulados dos escenarios, el escenario deseado, que es de restauración nativa, y un escenario exploratorio, que nosotros denominamos transitando la emergencia climática. Bueno, los valores obtenidos en hectáreas en este caso, vemos que para el escenario deseado, la cobertura de mayor superficie que alcanzó fue el bosque nativo, o coberturas de alto valor natural como el aumento de la superficie de humedal, por ejemplo.
En cambio, para el escenario transitando la emergencia climática, se determinó que la plantación forestal y los suelos de escasa vegetación fueron los que más aumentaron superficie en relación con lo mismo cobertura, pero en otro escenario. En el escenario tendencial vemos, por ejemplo, que la plantación tiene mayor valor que el escenario de transitando la emergencia climática. Eso fue llamativo cuando lo vimos, principalmente creemos, fue por el tema del cambio climático y por la adaptación de las empresas forestales que pudiesen tener un tiempo de demora de adaptación para estas nuevas condiciones climáticas. A modo de conclusión, pudimos establecer que los escenarios creados permiten evaluar situaciones futuras de interés para la planificación. El procedimiento puede convertirse en un instrumento útil para integrar el proceso metodológico en la elaboración de planes territoriales, siendo un elemento relevante la discusión metodológica para la elaboración de los futuros planes de ordenamiento territorial para el Regional de Ordenamiento Territorial, PROT. La participación de actores permitió enriquecer la construcción de los escenarios mediante la incorporación e integración de diferentes visiones para el futuro. Se identificó cierto grado de consenso en las valoraciones de las variables por parte de los expertos, especialmente la definición de incertidumbres críticas y su comportamiento en las situaciones futuras. Esto se pudo deber a que las estadísticas como los promedios tienden a resaltar los consensos más que las diferencias. Eso fue, me llamó bastante la atención. Quizá hay que, de alguna forma, buscar que sea más disruptiva estas visiones para tener mayor cantidad de escenarios. A eso me refiero. Respecto a las cadenas de Markov y los autómatas celulares y la evaluación multicriterio, permitió simular las narrativas establecidas por los expertos en este caso, lo que se alejan de un enfoque predictivo. Y finalmente, en este sentido, las herramientas son suficientemente flexibles para condicionar la localización de los cambios representados, las ideas centrales que se obtuvieron en la narrativa. También, como un desafío, sería importante aumentar esta cantidad de participantes para que exista una mayor cantidad de escenarios, diferentes visiones que permitan buscar mejores opciones o más que opciones, mejores visiones al futuro y con eso establecer mejores políticas públicas que puedan resaltar o alcanzar estas visiones o en alguna forma impedir que se llegue a estos estados. Eso. Gracias, Mauricio, por tu presentación. Ahora queremos pasar a lo que es la ronda de preguntas. Quiero pedirle a los panelistas de este panel que puedan encender sus cámaras para poder visualizarlos y poder entonces entregarles las preguntas que se han realizado por medio del chat y por medio de otros medios. La primera pregunta está dirigida a Jaime, que dice que a través de su investigación, ¿cómo usted visualiza posibilidades para solucionar en el mediano plazo los problemas de contaminación atmosférica que afecta a la ciudad de Temuco y la ciudad del sur de Chile en general? Wow, interesante pregunta y compleja pregunta. Bueno, primero partir... La investigación iba a largo plazo, ¿cierto? Habían temas de cuáles iban a ser los mecanismos, los medios de generación, de transmisión, de todo esto nuevo, la energía renovable no convencional, de todo esto que se está mencionando, sobre todo de implementar energía eólica, temas de proyectos de biomasa. Pero si ya en la pregunta específica, mediano y corto plazo, yo creo que ahí se está enfocando el que está preguntando. Yo creo que hay varios puntos en los que se está trabajando. Pero que los entrevistados igual lo mencionaban, hay un tema primero en ver cómo está la edificación y cómo está la aislación térmica, sobre todo para estas regiones de la zona de la macro zona sur, ¿ya? ¿Cómo está? Hablábamos en la introducción de que tenemos obviamente índices de pobreza multidimensional bastante altos, y eso mismo está bien de la mano con el nivel de construcciones que tienen todas esas familias en la Araucanía y de la Araucanía hacia el sur. Entonces hay un tema de aislación, ¿no? Aunque invirtamos bastante en lo que es obviamente los mecanismos, la infraestructura energética, ya sea individual en el hogar o tal vez infraestructura colectiva, si obviamente toda esa energía que se está
generando, se va obviamente de estas edificaciones, ya sea al hogar, empresa, etcétera, no va a servir mucho. Ahora, obviamente, igual hay que trabajar en ello. Entonces, el tema de ir desde una calefacción individual a estos temas de calefacción colectiva, ya sea aprovechando la cogeneración, la trigeneración, yo creo que va a ser importante. Y lo otro, obviamente, pasar desde todo este recambio que se está viendo, de recambio de calefactores, y igual aporta, yo creo que son varios de los insumos, todo va aportando, pero pasar de calefactores, obviamente, de salamandra o de calefactores menos eficientes a calefactores más eficientes, igual es un punto crucial. Entonces hay varias temáticas, hay varios apuntes que obviamente van a ir aportando a disminuir toda esta contaminación que se ve, sobre todo por un uso obviamente tal vez inadecuado de el recurso de la biomasa, tal vez de biomasa en su forma húmeda. Entonces hay varias cosas que hay que ir desarrollando, como lo mencionaba. Gracias. Gracias, Jaime. A continuación, una pregunta para Javier. Respecto a los escenarios normativos, ¿cuál sería su limitación y su relación con las nuevas políticas a puerta de una nueva constitución? ¿Habrá algún cambio importante? Uf, igual compleja pregunta, pero a ver, pensando, más que como tesista, en función del trabajo te puedo responder desde la geografía, lo que esperaría yo como geógrafo, desde la ciencia. Te puedo mencionar que esperaría que se tome el territorio como un elemento esencial y como base para este nuevo proceso que se va a desarrollar. Y siempre buscando el desarrollo que garantice los elementos básicos de sustentabilidad, de inclusión social, como nombraba ahí un expositor, la protección ambiental y el crecimiento económico. Y la solución que yo presento, la metodología que ensayamos ahí con don Fernando, es una herramienta que nos puede permitir acercar la visión de las bases, de los actores, a este desarrollo con estas características. Evitando un poco esta imposición en la planificación. Ok, gracias, Javier. Ahora una pregunta para Oliver. Se sabe que los ambientes de montaña son sumamente susceptibles a cambios climáticos y la acción antrópica. ¿Cómo ves el potencial productivo que estos pudieran tener en el territorio con y sin instrumentos de planificación territorial vinculantes? Bueno, principalmente, como dijo, son sectores frágiles. Que si no hay una regulación, no hay una norma que puedan gestionar estos territorios, se van a ver relativamente afectados esta zona, por como explicaba que hay desarrollo, sistemas productivos que se están desarrollando y que van emergiendo, obviamente, y también se dice que hay una alta tasa de migrantes a la zona de montaña como segunda vivienda. Esto, si hay una gestión, hay una planificación, generalmente se van a afectar los recursos de esta zona, ya como decía, la implementación de zonas de hospedaje, camino, van a tener un efecto antrópico fuerte, ya que muchos autores, en muchos artículos citan que la mayor degradación de los espacios de montaña que actualmente hay son por acciones antrópicas que se generan. Otro caso particular es cuando es la implementación de praderas. Generalmente dentro del cambio de uso de suelo en esta zona hay mucha zona de matorral. ¿Y qué está pasando en esa zona de matorral? A través de los programas que implanta INDAP, están cortando estos matorrales y te lo están habilitando para pradera. Estos matorrales tienen una función de protección a través del escurrimiento superficial del agua, porque a través de las lluvias, a través de las condiciones climáticas que son fuertes en esos sectores. Entonces, si hay una gestión sostenible y hay una planificación de que los que se está afectando, lo que estos planes están haciendo, no están teniendo como, no están previniendo lo que puede ocurrir dentro de estos factores ambientales. Por eso la planificación en estos sectores es fundamental, obviamente para preservar obviamente los recursos que ahí existen, como también mejorar la calidad de vida de estas personas que están ahí, ya que, como dije, son personas que siempre han sido catalogadas como sectores marginados dentro de la región. Gracias, Oliver.
Ahora, una consulta para Sebastián. ¿Qué posibilidades hay de vincular las medidas analizadas con la toma de decisiones a nivel municipal? ¿Tienes algún plan de entregar la información al municipio? ¿Estás en silencio, Sebastián? Ahí sí, sí. Bueno, súper. Se sabe que las presiones locales por conflictos ambientales y problemas generados por desastres socionaturales generan una necesidad de los gobiernos locales, de, por ejemplo, de evitar la manera reactiva para afrontar esto. ¿Qué pasaría si se pudiera implementar esta metodología? ¿O qué pasaría si tuvieran éxito esta iniciativa? ¿Tendríamos, por ejemplo, un mejoramiento o aumento de la gobernanza, por ejemplo, rompiendo con esta desconfianza que pudiera haber entre la población local con el gobierno local que proviene de una posible mala gestión de la emergencia o durante la emergencia? Recordemos que se ha estimado que por cada $7 gastados en emergencia y reconstrucción se ha estimado que se puede invertir $1 en preparación. Ahora, ¿es posible organizar talleres de divulgación de resultados? Al personal técnico de la municipalidad esta variante metodológica y a los ya establecidos procedimientos reactivos. Eso sería. Gracias, Sebastián. Para José, ¿qué actores participaron en los cuestionarios y cómo se refleja la variedad de actores en los cambios de uso de cobertura del suelo en la cuenca? Sí, claro. Interesante pregunta. De hecho, parte de lo que se construyó precisamente para este cuestionario fue precisamente un trabajo en terreno. Entonces, el grupo, digamos que de personas y de actores que respondieron precisamente la encuesta, es un grupo variopinto y heterogéneo de personas que conocen precisamente la zona de estudio y que claramente esto pudieron aportar precisamente desde su cosmovisión, desde su perspectiva. Dentro de ellos podemos evidenciar que hay un grupo que es académico, que pertenece a las universidades, que es investigativo, pero también podemos encontrar dentro de esta misma encuesta actores más comunales. Es decir, el trabajo de terreno me permitió, ¿verdad?, poderme acercar a la comunidad y poder conversar con ellos de una manera que esto existiera precisamente esa personalización de lo que ellos precisamente expresan de cómo ven a un futuro, a 30 años, su zona de estudio y su comuna. Ya sabemos cómo está 30 años antes, ¿verdad? Lo que ha pasado desde el 89 hasta el 2018. Ahora queremos saber, y ellos expresan precisamente eso dentro de esta encuesta. Entonces podemos encontrar claramente junta de vecinos, unión comunal, cooperativa de aguas, podemos encontrar precisamente lugareños de la zona, los museos, personas que trabajan precisamente en los museos históricos de las comunas, y toda la parte de los actores ya como institucionales, ¿verdad? Pasando desde el ámbito regional, ¿verdad? Por Cernatur, en la región del Maule, pasando precisamente por las oficinas de planificación territorial, tanto de Bichuquén, de Gualañé y de Licantén, así como las oficinas de medio ambiente, entre otras, el DIDECO, etc. Entonces, la verdad, es un grupo heterogéneo y variopinto, como lo digo, de actores que claramente aportaron desde su perspectiva frente a lo que ellos creen como narrativa para la construcción precisamente de esos escenarios deseables y prospectivos para la zona de estudio. Ok, gracias, José, por tu respuesta. De nada. Camila. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos más importantes para considerar si quisieras proponer un plan de recuperación de estado ecológico en la cuenca del Budi? Bueno, en primer lugar, para hacer una propuesta de recuperación es conservar y recuperar la vegetación nativa que hay en el lugar. Es muy importante también mantener la superficie de los humedales que ya existe, y buscar estrategias para poder mantenerla y que no se drenen, que es una de las problemáticas que hay ahí. Luego también es muy importante considerar elementos participativos que sean más integrados también para poder conversar con la población sobre los resultados obtenidos,
los municipios y las comunidades indígenas que hay bastante en esa zona de estudio. Y así poder comenzar a trabajar quizás en un proceso de negociación, en un plan de restauración que también los integre, y hacer estas áreas de amortiguación en los distintos sectores donde los humedales estén más degradados. Y también es súper importante que existan políticas para poder proteger los humedales, no solo a nivel nacional, sino también que estén aterrizados en el territorio, para también poder avanzar así, no solo en zonas urbanas como existe ahora, sino también en zonas rurales que están bastante degradadas y abandonadas en el país. Así es. Muchas gracias, Camila. Mauricio, tenemos una pregunta. Dice, ¿estás? Sí, sí estoy. Ah, ya. Dice, ¿qué tan aplicable ves los resultados y enfoques que se han tratado en este seminario y en todos los trabajos que se realizan cotidianamente en el gobierno regional? En relación a lo que estuve escuchando de todas las presentaciones, generalmente el gobierno regional, o ahora, o en la actualidad, se está haciendo más fortalecido en relación a instrumentos de planificación territorial. Tanto competencias, tanto en el área rural, como ahora con el paso de competencia en el área urbana o área interurbana que podemos llamar, que serían con nuevas competencias en los planes intercomunales, que se traspasan del MIMBU al gobierno regional. Yo creo que el Estado, en este caso el gobierno regional, va a tener que aplicar nuevas metodologías o replicar otras metodologías para el desarrollo de estos instrumentos. Entonces, por lo tanto, toda la información, todos los temas son bastante interesantes para poder llegar a utilizarlo. Existen aspectos como bien puntuales, como el que presenté yo, el cambio de uso de suelo, otros que pueden estar asociados al tema de los riegos, como dijo Sebastián, que yo creo que tienen que ser considerados en estos nuevos instrumentos. Puede ser el PROT o los planes intercomunales. Son como instrumentos que tiene el gobierno regional para la planificación territorial. Así es. Muchas gracias, Mauricio, por tu respuesta. Bueno, como equipo del Laboratorio de Planificación Territorial, les queremos agradecer a los expositores que tuvimos durante esta mañana en este seminario, a cada uno de ellos por sus investigaciones que han realizado, alentarles a que sigan investigando, que terminen sus tesis y que sean un aporte importante para nuestra región, para la región de la macrozona centro-sur principalmente, y instarlos a que son muy buenas las investigaciones que ustedes han presentado y eso enriquece la ciencia a nivel nacional, y también destacar igual que existen hombres y mujeres que están realizando investigaciones en nuestro territorio, así que eso es muy importante para todos. Y agradecerle a las personas que asistieron a este seminario, comentarles que aquellos que estaban consultando por la exposición, va a quedar este seminario guardado en el link de YouTube en el cual estamos transmitiendo, así que ahí podrán igual volver a ver alguna presentación que hayan querido destacar, alguna duda o consulta, o si quieren contactarse con algún investigador que está acá presente, pueden hacerlo por medio del correo del Laboratorio de Planificación Territorial, que es lpt@uct.cl. Nosotros ahí les responderemos y los redireccionaremos a todos nuestros estudiantes que tenemos en este momento. Así que muchas gracias, y como les comentábamos al principio, estamos celebrando estos 22 años del Laboratorio de Planificación Territorial, mostrando estas investigaciones que se están realizando. Y muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.